Hola, boa tarde. Prego a vosa atención porque imos comezar xa esta sesión de tarde do encontro. Presento a Fernando Muñoz Gómez, que é CEO de Smart and Green Design, que ten unha formación especializada en sostenibilidade, que vos animo a coñecer a súa biografía con máis profundidade no programa que nos proporcionou a organización do encontro. Vai compartir unha conferencia con nós titulada Mensaxe versus datos, na que nos informará do impacto medioambiental das exposicións temporais, como facer os cálculos precisos para tomar as decisións que xa sabemos que debemos tomar. Así que nada, deixo a palabra xa para Fernando e moitas grazas. Muchísimas gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí. Justo hace 10 años que estuvimos también por aquí hablando de otras cuestiones vinculadas a los museos, a la conservación, y es maravilloso, ¿no? Volver por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro estudio tiene un nombre absolutamente demoníaco en inglés. Fue una intuición en un momento dado en el que queríamos de alguna manera intentar transmitir lo que hacíamos a través del nombre de la oficina. Era muy difícil, las palabras en castellano nos sonaban un poco pretenciosas y decidimos ir a estas cuestiones así como más anglosajonas, sobre todo por la palabra green, con la que nos queríamos como identificar en un momento dado en el que no se trabajaba mucho la sostenibilidad en el mundo de las expos temporales. Bueno, nuestra ambición en la oficina, que justo hace 10 años que fundamos, era entender qué nos estaba pasando en nuestra disciplina profesional, que eran las expos temporales, que nos estaba de alguna manera desilusionando, ¿no? No entendíamos muy bien qué veíamos a diario que nos hacía como sentirnos poco motivados. Entendimos que tenía que ver con la esencia de una expo temporal, que es que nace con una muerte anunciada, ¿no? Que son realmente productos perecederos. Y nos parecía que si queríamos empezar a hacer las cosas mejor, teníamos que entender un poco como los números que había detrás del esfuerzo económico, ¿no? Y material y humano que supone el montaje de algo que solo va a durar 3, 4, 5, 6 meses. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, vamos a ver, en un momento en el que, hace 10 años digo, el Arts Council Museum de Inglaterra estaba intentando concienciar a todos los, ¿no? A todas las entidades públicas vinculadas a la cultura, al arte, etcétera, de que tenían que controlar, por ejemplo, el consumo energético de sus edificios a través de la climatización, de la iluminación, etcétera. Sin embargo, no prestaba atención a todo lo que pasaba dentro del edificio, ¿no? Que realmente eran exposiciones temporales. De alguna manera, queríamos entender cuál era el impacto de CO2, ¿no? O la huella medioambiental de un evento temporal dentro de un edificio, ¿no? Si era comparable y si merecía la pena invertir esfuerzo y recursos para reducir su impacto. Entonces, la pregunta fue, si comparamos el consumo que tiene un edificio durante un año con el consumo que tienen todas las exposiciones temporales que se producen en este año, ¿cuál es el ratio de relación, ¿no? Y claro, nos metimos en un berenjenal en el cual empezamos a entender que nosotros como diseñadores teníamos un control muy limitado del impacto medioambiental que supone una expo temporal, que realmente teníamos que formar equipo o trabajar de una manera coordinada con todos los otros factores, porque al final una exposición realmente tiene como 4 grandes bloques de agentes que toman decisiones y que son contraproducentes unas con las otras. O todos reman en la misma dirección, o de nada sirve que yo intente hacer un proyecto, una museografía súper súper respetuosa, si desde la parte del comisariado, por ejemplo, no se tiene una cierta capacidad, ¿no? de responder a ese mensaje, o si la parte de bueno, cualquiera de los agentes, daba un poco igual, ¿no? Entonces, para intentar entenderlo, empezamos a hacer una disección, como un análisis de quiénes son los 4 bloques de responsables en una expo temporal y en cuántas fases intervienen, ¿no? Para
ubicar esos momentos en los cuales hay distintas personas que están tomando decisiones y que afectan al resultado final. Bueno, básicamente tenemos como cuatro grandes grupos de decisiones. El primero es el museo o la organización. El segundo, en el caso de las exposiciones temporales, tiene que ver con los contenidos, o sea, los comisarios, por ejemplo. Luego venimos nosotros, los diseñadores, desde los que estamos en el espacio a, como Miguel Ángel va a hablar ahora, por ejemplo, también, cuestiones de iluminación, etcétera. Y por último están las empresas que se encargan de llevar todo esto a la realidad. En los cuatro casos, hay momentos en los cuales hay decisiones individuales y hay momentos en los que hay decisiones compartidas, ¿no? Se trata de que estas decisiones se entendiesen. Y empezamos como intentando entender en un momento dado cómo se nos percibía a nosotros, a los diseñadores de exposiciones, que queríamos vender un producto que era más responsable que otros. Hicimos esto lo hicimos en un entorno académico, entonces tuvimos la suerte de poder colaborar con algunos profesionales especializados en el tema de las encuestas, y lo hicimos en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Entonces tuvimos una respuesta muy grande por parte de todo el tejido cultural británico, que realmente responde muy bien a este tipo como de trabajos de investigación. Lo intenté replicar en España y la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta. Básicamente distribuimos una encuesta con 40 o 50 preguntas. Más o menos se hablaba solamente de tres temas, enfocados desde distintas perspectivas, para intentar evaluar las respuestas, ¿no? Y mi objetivo era saber qué piensan los museos de los arquitectos, ¿no? Si se fían de nosotros y si se fían o por qué no. La conclusión realmente era muy sencilla, y es que desde los museos, me interesaba los museos por entender el agente que te contrata, básicamente, ¿no? Para saber qué es lo que esperan de ti. Empezamos a entender que la creatividad, de una manera, bueno, no voluntaria, se suele asociar a un proceso que puede generar problemas, ¿no? Frente a los protocolos más establecidos o a los productos que se conocen que generan la seguridad del resultado, que es totalmente normal, nos pasa, yo creo, a cualquier persona en cualquier ámbito profesional. Pero luego, desgranando un poco todos los perfiles técnicos que intervienen en el diseño de una exposición, nos dimos cuenta que solamente había un perfil que realmente era respetado y que se le entendía como clave, que es precisamente el perfil de la iluminación, el técnico en iluminación. ¿Por qué? Porque ellos pueden aportar pruebas de lo que hacen. Ellos pueden decir: te reduzco el consumo en esto y en tu factura se ve de esta manera. Una vez que entendí eso, dije, pues yo voy a intentar jugar a lo mismo. Voy a intentar explicar por qué esa inversión económica se reduce literalmente en una mejora, pero en mi caso no en una mejora de la factura, porque en el caso de una expo temporal lo principal no es saber el consumo, ¿no? de lo que es el este, sino en una cuestión de identidad y de crear como un buen hacer, ¿no? ¿Cómo se mide el buen hacer? Pues ese es el problema, que no teníamos muy claro qué es lo que podías explicar. En ese momento entramos en contacto con los sistemas de cálculo de huella de carbono que tienen en el mundo de la arquitectura, en el Passive House, que lo tienen muy estandarizado, ¿no? Tienen unos protocolos muy buenos, llevan 50 años recogiendo datos y básicamente replicamos todo el proceso de análisis y cálculos a un caso muy pequeño, como es un producto temporal de pequeña superficie que sucede dentro de un edificio y todas las particularidades. El objetivo, entender hasta dónde podíamos tirar de, ¿no? Como de datos para justificar nuestro trabajo. Estas son un poco lo que os comentaba antes de las respuestas de la encuesta, ¿no? Cuando hablábamos de sostenibilidad, se empieza a ver que si comparas un técnico con un creativo, claramente la confianza se deriva al técnico, no al creativo.
que sostenibilidad se asocia a más caro, indiscutiblemente, es intuitivo, que los gestores no saben cómo evaluar un proyecto para decidir si es más sostenible o no. Es muy fácil, con un presupuesto de dinero, decir que es más rentable o no, porque entiendes lo que significa el euro, ¿no? Pero ¿cómo entiendes qué significa el CO2, ¿no? Para realmente invertir en algo que reduce el CO2. Indiscutiblemente, en la encuesta fue unánime, cualquier cuestión que tenga que ver con ser sostenible implica más trabajo a todos los implicados. Y por último, hay una cierta asociación a que los productos ecológicos, las exposiciones respetuosas con el medio ambiente y tal, se genera una cierta estética asimilada que no entra en el rango de una exposición, digamos, como de calidad visual, ¿no? También son cuestiones como absolutamente adquiridas porque tendemos a comunicar sostenibilidad con cartón, ¿no? Como si fuese el único material con el cual puedes trabajar en un producto responsable, etcétera, etcétera. Bien, una vez entendimos estas respuestas, simplemente hicimos una tabla de cadena de decisiones con etapas, implicados y fases. Y una vez entendimos todo esto, lo pasamos literalmente a situaciones específicas que se dan en una exposición temporal que permanentemente se repiten, ¿no? Preguntas que permanentemente se hacen y respuestas que permanentemente se dan. Simplemente en esta tabla recorrimos toda la cadena de decisiones, identificamos la pregunta clave e intentamos identificar la respuesta errónea y a partir de ahí proponer la respuesta que sería correcta, como una tabla de juego, un juego un poco infantil. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de estas seis tablas, por poco que mejores en la respuesta, cuando sumas todas las respuestas, realmente se pueden conseguir resultados muy grandes. Es decir, la idea preconcebida de que se genera más trabajo en realidad es mentira. No se genera más trabajo, lo único que se necesita es un poquito más de atención, simplemente, cuando planteas la respuesta y cuando planteas la pregunta. Esta tabla simplemente pretendía como ser una herramienta que compartir, sobre todo con la gente que se dedica más a la gestión, para ver si se sentían identificados, ¿no? Y efectivamente, pues en nuestro entorno profesional, que tenemos la suerte de compartir como amistad incluso con gente que se dedica pues a este tipo de acciones específicas, ¿no? En museos concretos, pues tuvimos como un chequeo de calidad, ¿no? De si habíamos un poco identificado los puntos y efectivamente. Parece que la cosa tenía cierto sentido, ¿no? Lo añadimos, todo esto lo íbamos añadiendo un poco como al proceso de investigación. El punto más difícil del proyecto fue realmente entender, hacer un análisis del ciclo de vida de una exposición. Y de nuevo aquí, esto supongo que es fácil, ¿no? Y todos más o menos lo hablamos, ¿no? Un producto, ya sea una exposición o ya sea un zapato, realmente tiene cuatro momentos de intervención con el medio ambiente. El primero es la extracción de la materia prima que te va a permitir generar ese producto y su manipulación. El segundo es el transporte de esa materia prima o del producto final desde el consumidor desde el productor al consumidor. El tercer gran momento es el consumo de energía que requiere toda esta operación. En el caso de un edificio es más fácil de entender, ¿qué? Porque es la energía que necesita el edificio para ser confortable. La factura de la luz, del gas, la gasolina que necesitan los vehículos de la flota para generar los transportes internos de productos o lo que sea. Y por último, el tema de los residuos. Realmente, ¿qué haces con los residuos? Una vez que has entendido todo esto y cómo en una exposición afecta en los seis momentos de los que compone, que básicamente es la etapa de concepción del proyecto, el diseño del proyecto, la producción y el montaje, la utilización o el disfrute de la exposición y, por último, el desmontaje. Te puedes generar otra tabla y identificas todos los pasos de cada uno de estos cuatro bloques. Por ejemplo, si yo quiero calcular el impacto medioambiental que supone fabricar una vitrina, necesito saber qué materiales utilizo y de dónde vienen, dónde los compro. Qué transporte me hace llegar el material al museo
y cuántas horas de taladro de luz necesito para fabricar esa vitrina. Y con eso saco el impacto de lo que supone fabricar una vitrina. Es bastante fácil y bastante genérico. Tú puedes hacer un caso genérico para una vitrina por impacto visual, ¿no? Pues vitrinas que tienen un impacto visual de 1 m², de 2 m², de 3 m², y ya se pueden saber, tú puedes saber el CO2 que se necesita para producir vitrinas, paneles, gráfica, muros autoportantes, y con esos pequeños datos que nosotros fuimos los primeros en identificarlo, bueno, porque de alguna manera esto es una calculadora de carbono. En realidad son 4 tablas de Excel interconectadas donde metes datos y al final te sale la huella de CO2 que genera una exposición, que es súper fácil, cada uno se lo puede hacer en su casa. Simplemente tienes que analizar todas las partes que intervienen en la producción de cada dispositivo. Pues esta calculadora la presentamos en 2015 a un certamen que hay de proyectos de investigación en Inglaterra, el Colegio Británico de Arquitectos, y quedamos de los 3 finalistas porque, claro, nadie había tenido como la santa paciencia de pararse a hacer un estudio de casos de toda la tipología de dispositivos museográficos que existen con todos los posibles acabados para tener ya el numerito disponible, ¿no? Y sacarte tu impacto de huella pues, de una manera más o menos ágil. Eso lo hicimos también con todas las particularidades que tienen los consumos en una sala de exposiciones y con todas las gestiones asociadas al desmontaje. Esto al final se resume en esta tabla, que es una tabla que nos puso delante de nuestros ojos algo que no nos habíamos dado cuenta, que es que cuando hablas de presupuesto de carbono la gente lo entiende mejor que cuando hablas de huella de carbono. ¿Por qué? Porque una exposición, lo mismo que tiene un presupuesto económico, en Passive House, en el mundo de la arquitectura, existe lo que es el presupuesto de carbono de una casa. Cuando lo entiendes así, te das cuenta que cada decisión implica que si gastas mucho en la fachada, tienes menos para los acabados interiores. Si pones mucha placa solar, a lo mejor tu casa tiene que reducir en 1 m². Y cuando te entiendes que esto pasa lo mismo con una exposición, empiezas a saber que si hay 2 correos que vienen de Nueva York, a lo mejor puedes hacer 20 metros lineales menos de muro, porque ya estás cumpliendo presupuesto. Entonces, con los datos que vas generando aquí, que tienen que ver con el proyecto físico, con toda la gestión de transportes, de recursos, o sea, tanto de obras como de personas, con el consumo eléctrico o energético, no solo de lo que es la sala, sino de lo que se produce alrededor de la sala, los operarios, los equipos, las empresas que están produciendo fuera. Y por último, con qué haces con tus residuos, vas teniendo datos intermedios y datos totales. Y tú puedes tener una huella de carbono, un presupuesto de carbono, digamos, acotado. ¿En qué decido en esta exposición gastarme el carbono? Pues habrá exposiciones que requieran más aviones y habrá otras que no se lo puedan permitir. Si atendemos un poco a una cantidad final, ¿no? Lo que no se sabe es cuál es esa cantidad, ¿no? ¿Cuál es la cantidad apropiada para poder decir que una exposición es sostenible? No se sabe por qué, porque no se recogen datos, no hay casos de estudio, entonces no se pueden establecer baremos de cuál es una buena exposición frente a una mala exposición. Sin embargo, en la arquitectura esas tablas existen, ¿no? O sea, una casa que se pueda llamar Passive House tiene que consumir menos de X toneladas de CO2 al año. Y ese dato es de alguna manera el que te permite obtener también una certificación. Bueno, eso nos llevó a la siguiente pregunta, ¿y entonces cómo recopilamos estos datos? O sea, ¿qué protocolo hacemos para que la gente entienda que tiene que coger una serie de informaciones en todo el proceso para calcular la huella de esta exposición, ir acumulando durante años todos estos números e intentar entender las buenas prácticas? Para eso, pues, intentamos diseñar unas plantillas de acción que repartiríamos entre todos los agentes que intervienen en una exposición. Y nos acabamos dando cuenta que, contra todo pronóstico, al final nosotros, como diseñadores, ahora os lo voy a explicar un poquito más en concreto, somos los que menos capacidad tenemos de transformación. O sea, el menor de los impactos en una exposición es su diseño. Y eso es muy frustrante, ¿no? Y el impacto real está en la gestión.
en la gestión desde la entidad que promueve la exposición. Y ahora os lo cuento un poquito más en detalle. Fue muy frustrante en el sentido de que nosotros pensábamos que íbamos a arreglar un montón de cosas, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta que éramos un poco los últimos de la fila. Bueno, una vez que ya teníamos la calculadora testada, lo pusimos un poco en práctica con la Casa Encendida, que era una de las pocas instituciones, esta en Madrid, en España, que en aquellos momentos ya tenía una auditoría interna voluntaria y cálculo de su huella, con objetivos anuales de reducción del impacto del 10%, o sea que ya tenían una política. Entonces, bueno, cuando llegamos allí a proponerles el proyecto de analizar algunas de sus exposiciones, pensábamos que tenían una maquinaria súper compleja, ¿no? Y en realidad nos dimos cuenta que la Casa Encendida, que es un lugar fantástico y que era pionero en España, solamente estaba calculando tres factores: el gasto en electricidad de iluminación, el gasto en calefacción y un poquito de consumo de gasolina. Claro, pero no hablaban de nada de lo que tiene que ver con todas las actividades, conciertos, exposiciones que se generan dentro. Entonces les propusimos estudiar tres tipologías de exposiciones, que son muy distintas. La primera es lo que nosotros entendemos como por una exposición dentro del Star System, con obras internacionales de reconocido prestigio que viajan desde todas partes del mundo. En este caso era una exposición en torno a Loie Fuller. Luego identificamos otra tipología, que es una exposición, un certamen de arte emergente a nivel nacional, donde controlas muchísimo más el abanico espacial y donde los artistas ya no pertenecen a un sistema que requiere de una serie de seguros, de correos o de necesidades burocráticas, sino que el sistema es más flexible. Y por último, una pequeña exposición itinerante divulgativa, simplemente informativa y cuya única función en este caso era además un contenido pues también un poco más político, etc. Las tres exposiciones tenían distintas superficies, tenían una duración muy parecida, entonces nos permitían, digamos, establecer un cierto sistema de comparación. Bueno, esto es simplemente el dato con el que empezamos. Lo que nos facilitaron desde la Casa Encendida fue su consumo de CO2 anual. Lo ubicamos dentro de las columnas de consumo e identificamos los gaps que había en función de cada grupo de, ¿no?, como de datos vinculados a las exposiciones. Entonces, los puntos principales en cuanto a una exposición temporal tenían que ver con la energía consumida de la expo, pero fuera del edificio, los gastos o el impacto de los transportes y todo el resto que ni siquiera aparece en la tabla original, que tiene que ver con la producción, el montaje, etcétera, de la exposición. No os cuento todo el proceso como de análisis, pero básicamente nos dimos cuenta que se producía un patrón de comportamiento de consumo en función de la tipología de exposición, que cambiaba muchísimo los consumos de CO2. Es obvio, ¿no? Es muy intuitivo y ya lo habéis hablado aquí por la mañana. Es obvio que en una exposición internacional la huella de CO2 tiene que ver con el transporte. O sea, el resto, el diseño de la exposición, el consumo energético y tal, son prácticamente anecdóticos. Sin embargo, esto va cambiando cuando el panorama es nacional. Y en el panorama nacional, el impacto del diseño empieza a ser mayor y llega incluso a estar equilibrado con el impacto de los transportes. Y cuando llegas incluso a una exposición pequeña divulgativa, te das que el impacto básico de una pequeña exposición divulgativa es el diseño. ¿Por qué? Porque una exposición divulgativa deben hacer con la voluntad de ser itinerante. Entonces, todas las decisiones que tienen que ver con su construcción tienen una repercusión en generar cero residuos y van cargando más el CO2 en la parte de producción y de diseño. Sin embargo, el transporte pues es relativamente pequeño, ¿no? Es simplemente el traslado de una sede a otra, pero no hay nada que tenga que llegar a la exposición para ser expuesto. Esto nos dio algunas pistas. Bueno, de cara como a ser estratégicos a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, el siguiente paso que hicimos fue rediseñar
todo el proceso de las tres exposiciones, no solo la parte arquitectónica, sino toda la cadena de decisiones que se hacía desde el comisariado a los gestores y a la empresa de montaje. Simplemente llevamos a un extremo de buenas prácticas lo que se podía haber hecho en ese momento, respetando el aspecto final del proyecto, no tanto los materiales en algunas ocasiones, simplemente lo que se ve. Fuimos dándonos cuenta de una serie de conclusiones, etcétera, y al final entendimos que una buena práctica para estas tres mismas exposiciones podrían conseguir una reducción en las emisiones de la casa encendida de un 18,6%. Y nos dimos cuenta que efectivamente ese porcentaje ya empezaba a tener sentido. En que casi el 20% del CO2 que emite la casa encendida, si lo distribuyes a las actividades y a las exposiciones temporales y lo puedes controlar, sí que tiene impacto. Y sobre todo, la casa encendida tenía unos objetivos de reducción anuales del 10%, con lo cual les dijimos, pues simplemente prestando un poquito más atención a las expos temporales, no os digo que tengáis que aislar más ni cambiar el consumo, solamente cuidando el diseño superáis casi en doble el objetivo anual, ¿no? Entonces, bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con el título de la exposición, ¿no? Que es cuando lo que haces es un poco analizar datos. Ahí tenéis un poco la descomposición, ¿no?, de los impactos, y se ve claramente que el mayor impacto tiene que ver con los transportes. Luego, el tema de la manufactura. En tercer lugar, la energía. Y por último, el tema de los residuos. El tema de los residuos no es porque no tenga impacto, es porque se tiende a no gestionar nada. Entonces, no teníamos posibilidades de mejora en ese sentido. Bueno, reducciones, análisis cuatrimestrales, etcétera. Y un análisis como más específico de, en el caso de las exposiciones ya, como de esas tres exposiciones, el objetivo del 10% se podía cumplir a través de estos números. Y de este 10%, solamente el 6,3% venía derivado de una buena gestión de transportes. Bien, hasta aquí todo estupendo. Los datos nos permitieron entender cómo podíamos mejorar nuestras estrategias de diseño y cómo podíamos, de alguna manera, crear una interlocución con los gestores para ayudarles en las tomas de decisiones. ¿Cuál es el problema? En todos los casos, cuando nosotros planteamos hacer esto, la respuesta es, bueno, pero ¿yo de qué voy a presumir? O sea, ¿cómo puedo presumir yo de esto? ¿Cuál es el dato que tú me das a mí para decir que ha merecido la pena? Entonces, empezamos a darnos cuenta que todo esto que hayamos analizado no tenía ningún sentido, que realmente la cuestión estaba en la creación de la narrativa. ¿Qué es lo que tú cuentas y cómo tú haces entender a alguien que detrás de toda esta capa de datos, al final, todos queremos ver una exposición impactante, todos queremos que haya un boca a boca, porque el espacio, la experiencia, es memorable o es diferencial con respecto a la media de las experiencias? Y sobre todo, cuando tienes un producto que tiene foto, es mucho más fácil de vender a otras instituciones. Así, ¿no? En realidad, desgraciadamente nos dimos cuenta que esto se trataba de una cuestión que tiene mucho más que ver con el marketing que con la comunicación que con el cálculo de la huella de CO2. Entonces, hemos intentado desde entonces, desde hace 10 años, pues poner en práctica esto. Y ha sido bastante difícil. En alguna ocasión hemos podido, pero bueno, os traigo aquí un ejemplo en el cual hemos tenido la suerte de crear ese contexto perfecto donde realmente poder lanzar un mensaje a no solo ya a la institución, sino un poco a nivel internacional y dentro del sector que a nosotros personalmente nos interesa, que es el sector del diseño. De alguna manera, el diseño de exposiciones es una pequeña hermanita dentro del mundo de la arquitectura y del diseño interior, porque no se les suele prestar mucha atención y no tienen mucha difusión. Entonces, bueno, nuestro objetivo con cada proyecto es estar un poco como ahí para poder contar nuestra historia, o sea, encontrar el medio para contar la historia. Esta es una exposición que hicimos hace un par de años. La temática ya nos daba la oportunidad de poner en práctica cosas muy interesantes. Era una reflexión en torno a los cuatro posibles escenarios de futuro del mundo de aquí a 2050, que básicamente se reducen en cuatro.
un futuro basado en el crecimiento, otro en la transformación, en el colapso y en la disciplina. En los cuatro hay un montón de sociólogos, futurólogos, investigadores que dan una serie de pros y de contras de cada una de las situaciones. Seguramente ninguna de las cuatro es la real, pero es un poco una mezcla y además esa mezcla va variando de porcentajes según el periodo político y económico de cada país. Bueno, ante este escenario que era básicamente curatorial, nosotros entendimos o nos sentimos identificados con una de las cuatro situaciones de futuro, que era la de disciplina. No se trata tanto de que nos fustiguemos, sino simplemente de poner las cosas en orden. Entonces decidimos que parte de los contenidos de la exposición que hablaban de esta, ¿no?, de este escenario, los íbamos a implementar directamente en el diseño de nuestro proyecto. Íbamos a intentar construir con menos, en la medida de lo posible, que íbamos a intentar que fuese un diseño también muy accesible y, por supuesto, la palabra sostenibilidad como paraguas de todo. La exposición, que era muy interesante, nos descubrió algo que, de lo que no éramos conscientes, y es que hay un momento muy concreto en el cual el mundo se vuelve loco en términos de consumo, ¿no?, que es la época de crecimiento económico, ¿no?, en los años 50, 60, sobre todo en Estados Unidos, del positivismo científico y lo que eso supone. ¿Qué supone? Básicamente, en aquellos años, toda esta maquinaria se hace eco a nivel internacional gracias a las telecomunicaciones. Empieza a haber una manera en la cual todo lo que se hace se comunica por todo el mundo. Entonces, nos pareció muy sugerente estos elementos, ¿no?, estos contadores de historias, porque realmente ellos son un poco los culpables del hiperconsumo de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Realmente tenemos 50 años de hiperconsumo. Previo a las telecomunicaciones, realmente el mundo estaba bastante equilibrado en términos de medio ambiente. De hecho, son en los 60, ¿no?, cuando empiezan todos los movimientos sobre cuidar el planeta, etcétera, y tiene que ver también con esto. Pues teniendo en cuenta que este era para nosotros un icono también de los contenidos de la exposición y que la exposición se hacía en Fundación Telefónica, pues les propusimos un experimento a Fundación Telefónica que era que nos contasen un poco qué es lo que pasa en sus centralitas o en sus puntos de distribución de cableado en un momento dado, o sea, en un momento en el que la sociedad digital está haciendo que todo lo que es el cable analógico, ¿no?, y todo lo que es físico realmente esté desapareciendo. Hay un serio, no problema, pero situación de gestión que tienen ahora mismo las empresas de telecomunicaciones, que es que tienen muchos más puntos físicos de distribución de cableado de los que necesitan porque ya los cables no pasan por ahí. Tanto a sistemas de receptores, sistemas de almacenamiento, naves, estanterías distribuidas por toda España que están vacías sin ningún uso. Entonces, fue difícil convencerles del juego porque era muy arriesgado. El planteamiento del juego es: no te voy a diseñar una exposición. Quiero visitar tus espacios, quiero identificar la chatarra y con la chatarra que yo me traiga ya veré lo que diseño, ¿no? Objetivo, que tengamos cero consumo de recursos materiales en el diseño o los imprescindibles. Nos admitieron el juego y estuvimos durante un par de meses haciendo como una serie de expediciones por sitios que estaban en desmontaje de su propiedad y descubrimos unos lugares que yo no sabía que existían, que son los cementerios tecnológicos. Resulta que las empresas de telecomunicaciones no pueden tirar a la basura ningún dispositivo tecnológico de forma inmediata. Tiene que pasar durante 5 años un periodo de carencia en un lugar que alguien lo gestiona porque a lo mejor se descubre que se puede reutilizar o porque no sale una tecnología suficientemente buena que lo sustituya y entonces se tienen que volver a implementar. Hay una serie de políticas asociadas. Y esos sitios, que son naves inmensas, pues tienen de todo tipo de cosas que veis aquí.
llegamos a estos lugares y nos dimos cuenta que realmente la verdadera riqueza del proyecto estaba ahí, no en los espacios más pequeños, ¿no?, o más controlados que a lo mejor tenía Telefónica. Y hicimos un proceso de selección de material que nos parecía que era suficientemente genérico y versátil para poder asumir los contenidos de la exposición, ya fuesen objetos con sus necesidades de conservación, objetos sencillos, sin requerimientos específicos, gráfica y audiovisuales. Y diseñamos estos cacharros básicamente uniendo partes de desguace, de distintas antenas, armarios, racks, suelos técnicos que encontramos también en alguna oficina que nos quedamos, antenas parabólicas, ¿cómo se llaman? Las bandejas estas portacables que también había a kilómetros por todas partes distribuidas y muchísimo cable también, ¿no?, en desuso. Creamos estos cacharros y pues diseñamos la exposición. Aquí hicimos un proceso también intencionadamente comunicador de ver cuál era el material de base y cuál era el resultado, ¿no?, lo que nos íbamos encontrando. Esta vitrina, por cierto, tiene libros de la Biblioteca Nacional con altos requerimientos de conservación. Y bueno, pues toda una serie de soportes que crearon un paisaje de antenas en la sala que para nosotros era el mensaje del proyecto, ¿no? Aquí sí que entendimos que podíamos comunicar. Las antenas están de forma voluntaria, no están manipuladas, mantienen sus arañazos, mantienen las marcas de desgaste. Toda la señalética fue impresa en papel en vez de en vinilo. Intentamos convertir antenas parabólicas en sistemas más o menos sofisticados con iluminación incorporada, etcétera, en función de las temáticas. En fin, el objetivo de todo esto al final era presentarnos a un concurso que a nosotros nos interesa mucho, un concurso de diseño que genera la revista Frame, que es el único concurso, digamos, editorial de gran distribución que existe a día de hoy en todo el mundo, donde te explican perfectamente cómo se distribuye los criterios para seleccionar y dar una nota a lo que presentes. Esto genera una democracia absoluta, porque ya no se trata de que el diseño sea mejor o peor o de que el presupuesto de un proyecto sea más o menos. Se trata de que, en nuestro caso, que competimos en el mes de julio, que es cuando enviamos nuestro proyecto, estábamos compitiendo con Foster, con proyectos alucinantes. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí esto es lo bueno que tienen estos holandeses. Ellos te dan 4 notas, 4 25%, y te puntúan y te explican por qué. Una puntuación es la creatividad. Bueno, es el típico criterio de puntuación en el mundo del diseño que es normalmente acaparado el 100% de la nota. Y de repente aquí solamente es el 25%. El segundo criterio es la funcionalidad. El tercero es la innovación, es decir, te obligan a que tengas que haber incorporado reflexiones en torno a la tecnología. Al fin y al cabo, vivimos una sociedad tecnológica, que no nos guste más o menos. Y la cuarta nota, que puntúa igual que la creatividad, con un 25%, tu estrategia de sostenibilidad. Y de repente esta es la nota que cambia todos los términos de la puntuación. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto, que tuvo muy buenas valoraciones en general, tuvo la mejor nota en sostenibilidad de los 1000 y pico proyectos presentados por todo el mundo que se presentaron en el mes de julio. ¿Y qué pasa? Pues que ganamos el concurso. Una exposición muy humilde, muy modesta, muy pequeña, en una ciudad como Madrid, estuvimos compitiendo, pues yo qué sé, con, no sé, o sea, hoteles en Shanghái, cosas de este tipo. Conclusión, no ganó el proyecto, realmente ganó el mensaje de nuestro proyecto, la historia, la narrativa que construimos alrededor de esta cuestión que necesita apoyarse en una imagen. Es decir, los datos, desgraciadamente, de toda esta historia son los menos importantes. Lo que importa es la foto y un texto de 100 palabras que explica como el objetivo del proyecto. Estoy listo. (Risa)
Pasamos agora á conferencia que vai compartir con nos Miguel Ángel Lorite, que é imposible resumir o seu currículum, a súa experiencia na presentación, así que de novo vos animo a consultar o programa. Bueno, solo decir que tengo unha vastísima experiencia en iluminación tanto dende a administración pública como dende a iniciativa privada. Moitos de nós estudamos cos seus textos, así que nada, pasa xa a falarnos de iluminación sostible en museos. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, ya estuvimos Fernando y yo hace unos pocos años aquí también, en una época crítica, ¿no? Estamos atravesando la depresión económica y en aquella época pues yo me había prometido que, bueno, que vale, lo mío es la iluminación, pero también es, son otras cosas en la vida, ¿no? Es decir, y consecuencia de lo cual, pues yo me entretuve, creo recordar, en criticar, es decir, cómo toda aquella burbuja de infraestructuras culturales de los que en esta tierra tenéis sobra de experiencia había impedido, es decir, que a los centros, a las bibliotecas llegaran reposiciones, que a la biblioteca llegaran los periódicos para que los abuelos los leyeran. Y bueno, pues en aquella época me dije, yo no voy a hablar de nada más que no sea la crisis y de sus responsables, ¿no? Han pasado los años, lo que más me gusta es la iluminación, es decir, pero en esta ocasión que estamos viviendo una época compleja, amenazados por una crisis ecosocial, cuando digo ecosocial ya no hablo del cambio climático, va un poquito más allá, ¿no? Una situación que podríamos decir de policrisis, es decir, donde el elemento más destacable posiblemente sea este cambio climático, en el que nos vamos a centrar, y por tanto, bueno, pues otra vez va a haber una frustración, porque voy a hablar de iluminación muy poquito, ¿no? No obstante, para compensarlo, a la persona encargada de la comunicación del museo, pues le he pasado por correo electrónico, Agar, le he pasado el último libro que escribí sobre iluminación de exposiciones, de la práctica a la teoría, que os van a enviar junto con el diploma a todos los participantes, de forma que, bueno, no me vais a tener, vais a tener la oportunidad, pues, de leer esa publicación, ¿no? Entonces, el problema un poco es un problema de relatos. Tenemos un gravísimo problema de relatos. Y el primero de ellos, es decir, es el que quiero aclarar, es el científico, ¿no? Es decir, todos hablamos del efecto invernadero, ¿no? Y todo el mundo dice que un señor sueco, que en 1896 descubrió el efecto invernadero y que en parte, por otras razones, era un gran químico, a Arrhenius pues le dieron el premio Nobel por ello. Pero detrás de eso, como sucede en el campo de la informática, deberíais saber que Ada Lovelace fue la madre de la informática, se la conocía quizás por ser la hija de Lord Byron, pero no por ser la madre de la informática, y como eso, es decir, cientos de años, es decir, de ocultación de un talento, del 50% del talento de este planeta, ¿no? Es decir, y en ese sentido yo reivindico en primer lugar a Eunice Newton, ¿no? Foote, que fue la primera que en el garaje de su casa en el año 1856 hizo un primer experimento en el que demostró que el efecto invernadero existía. Tres años más tarde, Tyndall, un famoso científico, ya no en el garaje de su casa, sino con un laboratorio en condiciones, hizo un aparataje para llegar a la misma conclusión. Y 40 años más tarde, el Divo se puso la medalla. Es decir, pero el efecto invernadero el efecto invernadero es algo que está descubierto del año catapum, como podéis saber, como podéis ver, ¿no? Es decir, y es algo innegable. Es decir, porque no estamos hablando de matemáticas y estamos hablando de física. No de ciencias duras, de ciencias puras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, también en esta imagen, si tenéis un poco de imaginación y borréis las imágenes, podéis ver otra cosa que me preocupa mucho, ¿no? El que la haya visto ya, pues le damos el premio. No sé si la habéis visto. Bueno, ya la veréis. Entonces, el efecto invernadero
Al final, es decir, esta es la realidad, esto es una medida científica, donde dice que ahora ya ese 0,9 vatios metro cuadrado que se va, con el que se va, que no se disipa de la atmósfera terrestre, hay ocasiones en que pasa del vatio metro cuadrado, ¿no? Pero digamos que en la época de 2008 es más que suficiente, digamos que es una medición absolutamente científica y algo que es innegable, ¿no? Hay gente que niega esto, es decir, algo, el señor Killing, es decir, pues en Hawái, es decir, montó hace muchos, muchos años, es decir, bastantes años, montó, más que los que indica la gráfica esta, una medición, es decir, de las emisiones de CO2, de las partículas por millón de emisiones de CO2. Y como veis, es decir, es una escalera con una pendiente absolutamente creciente, ¿no? Y nos lleva, ahí tenemos la tal. Y esto no es una invención, es ciencia. Esto, sabéis que la semana pasada, el viernes y el sábado de la semana pasada, la temperatura global media de la Tierra había subido 0,6 el sábado y 2,07 grados el viernes. Aquí y en la China, de conjunto. Obviamente, siempre habrá quien quiera negarlo, pero la realidad es que hay decenas de miles de puntos conectados, es decir, es la gracia de las comunicaciones, donde realmente esas encuestas se pueden hacer en el término de una semana para otra y ya está. Esta es otra realidad donde no es, es decir, el panel internacional del cambio climático que puede agrupar decenas de miles o 2.500 por lo menos científicos de todo el mundo, es decir, son proyecciones, es decir, mediciones, es una realidad. Es la realidad, es decir, que vamos a llegar al grado y medio, pero seguramente nos pasemos de vuelta porque ya tenemos episodios en que eso está. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo pues hizo una valoración el año pasado en la que, valorando una serie de límites planetarios, pues te decía, es decir, dónde es una zona segura. La zona segura son las verdes y el resto son riesgos. Es decir, son riesgos más que reales, es decir, que asedian a la población humana. Abajo, es decir, tenéis estadísticas que podéis encontrar en cualquier lado, es decir, de crecimiento de la temperatura durante un mes, ¿no? El exceso del consumo, en el caso de este país, estamos el día 27 de mayo, ¿no? El 27 de mayo es el día en el que nos hemos comido lo que realmente seríamos capaces de producir, ¿no? Y junto con eso, pues podéis ir viendo el resto de países. Y esto no son invenciones. Sin embargo, es decir, pues sí hay señores, incluido este que por la pinta que tiene, más un poquito hortera, ¿verdad? Este individuo, el fondo Clintel, es decir, y bueno, estos dicen que el CO2 es muy bueno, ¿no? Y lo más sorprendente del todo es que hacen un manifiesto que firman unas 1.000 y pico personas, muchos de ellos con el título científico correspondiente, incluso. Es lamentable, pero al menos 4 premios Nobel de física, es decir, son negacionistas en la actualidad, ¿no? Y paralelamente, pues ya veis quién financia a este señor, y este señor, pues un partido que en las elecciones de este pasado domingo ha sacado 3 diputados. La desgracia es que el de abajo, cuyo nombre es el Partido de la Libertad, es decir, negacionista, racista, xenófobo, etcétera, 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 extrema derecha, próxima a ser nazi, pues ha ganado las elecciones en Holanda, ¿no? Es decir, que podemos decir que el Partido de Madrid, o sea, si sumamos esos partidos tal, en Holanda, un lugar tan civilizado, hay al menos, es decir, un 35, un 40% de la población que niega la existencia del cambio climático. Bien, por no decir ya en otros lugares. En el caso de nuestro país, el Instituto Elcano, que bueno, pues un instituto bastante serio, hizo hace 2 años una encuesta en la que decían, bueno, la mayoría de los científicos no se ponen de acuerdo sobre la existencia del cambio climático. Y lo clasificaba, es decir, y estaba de acuerdo, lo clasificaba por edad y por estudios, ¿no? Claro, es evidente, dicen, cuanto más estudios tiene la gente, pues parece que es más, que tiene más herramientas, ¿no? Es decir, como para discernir la realidad. Pues hombre, la verdad que la mitad prácticamente de la gente titulada superior
¿no? Niegue el cambio climático es un poco fuerte, ¿no? Es decir, eso quiere decir que hay gente que pasa a la universidad y hay gente a la que la universidad pasa por él. En el primer caso, es decir, pues gente competente, en el segundo, es decir, pues es lo que hay, ¿no? Y eso, pues en relación también con las edades y todo esto. Hombre, el bolsillo influye, es decir, es evidente, es decir, ¿por qué? Y la manera de pensar y tu cosmovisión del mundo. Es decir, y todo esto lo planteo porque los relatos es muy importante y porque hay que saber un poco en estos momentos en qué lugar nos están moviendo. Paralelamente, una Nuria Almirón de la Pompeu Fabra pues se entretuvo en hacer un estudio, es decir, bueno, me voy a dedicar ahora a ver todos los estudios, es decir, que cuestionan el cambio climático por una u otra razón, es decir, a ver cómo han evolucionado. Y efectivamente, es decir, parece que hay unas curvas, son diferentes tipos de uno porque no me lo creo, otros porque tengo dudas, otro porque no es el momento, otro tal, en la que parece que hay un crescendo, es decir, de estudios científicos o pseudocientíficos en los que parece que la gente, pues bueno, tiene, digamos, una producción en exceso, ¿no? Es decir, sobre este tipo de estudios que están, bueno, científicamente absolutamente controlados. Estos son los países mayores, todo el mundo lo sabe, que no son responsables mayoritariamente del consumo y de las emisiones, es decir, estos gráficos son de uso común, es decir, y bueno, pues sabemos un poco que dónde está el problema real. El problema real, pues hombre, obviamente no está en las tres cuartas partes del mundo, está centrado en una serie de países, es decir, en, digamos, Estados Unidos, China, India, etcétera, Rusia, etcétera, que son los que más consumen energía. Pero aquí, es decir, estamos en que todo el mundo, la ONU, bueno, a ver, hay que tener también, muchas veces decimos la ONU, o sea, ¿qué le ha pasado a la ONU las últimas semanas? ¿No? Ya pueden decir misa, o sea, que nadie les hace caso, ¿verdad? Es decir, pero en cualquier caso, el hecho es que seguimos, es decir, incrementando, es decir, el consumo de energía, y ese consumo de energía, del cual una parte muy pequeña, es decir, es la parte de consumo eléctrico, que esa parte de consumo eléctrico es el que podría ser renovable al 100%, ¿no? Pero en cualquier caso que sigue siendo una muy pequeña parte, ¿no? Consumo cero, cual el resto, es decir, obedece al consumo de energía fósil, es decir, gas, carbón, petróleo, es decir, y bueno, sin embargo, hay una parte muy relevante del discurso que nos está diciendo que todo es posible que pueda ya ser renovable, ¿no? Bueno, vamos a ver si es verdad o es mentira. En este país, por ejemplo, teníamos una ley, el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima. Bueno, pues al parecer unos dirigentes responsables sensibles en relación a la cuestión esta, y bueno, pero realmente de conjunto, es decir, continúa aquí y en todos los países de nuestro entorno y prácticamente en casi todos los países del mundo que se lo pueden permitir, continúa emitiendo, consumiéndose más energía y como se anuncia lo cual consumiéndose, emitiéndose más toneladas de CO2 a la atmósfera. Claro, lógicamente hay una diferencia entre, por ejemplo, si uno considera un país desarrollado dentro del continente africano, que podría ser Nigeria, con 340 millones de habitantes, 223 millones de habitantes, y considera Estados Unidos, bueno, pues resulta que pese a todo, es decir, pese a ser de África uno de los países desarrollados, el consumo por habitante per cápita de un estadounidense medio es como 9 veces más del consumo que puede hacer un ciudadano nigeriano. El problema está en la energía. Es decir, el problema está, y en esto hay unos relatos que son francamente espeluznantes, ¿no? Es decir, relatos espeluznantes, cambios de posición. El señor que veis, que era Huber, era un contratado de una petrolera, un químico, y llegó a la conclusión de que, es decir, todas las energías fósiles tenían un pico. Y realmente, es decir, bueno, se ha discutido mucho si en el mundo de la ecología y en otros mundos, si el pico del petróleo se alcanzó en el año 5, en el año 10 o en el año 15. En cualquier caso, es un poco lo mismo.
Es decir, porque va a dar igual como sigamos consumiendo al ritmo que se consume, es decir, pues realmente nos vamos a encontrar un panorama que dista mucho de las advertencias del Acuerdo de París, ¿no? Pero la realidad es que lo que sí es cierto, y lo dice la Asociación Internacional de la Energía, que lo cifra en 2010 o 2015, en ese entorno al pico del petróleo, esto quiere decir que hay un punto en el que realmente esa imagen de la izquierda, en la que podríamos situar primero en el siglo XIX, finales del XIX, ¿no?, en la que uno iba en Texas y metía, picaba, hacía un agujero y en 3 metros de pronto salía el chorro, ¿no? Bueno, pues ahora normalmente son 10 kilómetros lo que hay que perforar, normalmente ya no sale el chorro, lo que hay es una esponja impregnada de un material bituminoso que luego hay que tratar. Ya la tasa de retorno energético, que en su origen podía ser 100 veces, es decir, que por cada kilovatio que yo gastaba en sacar ese petróleo obtenía 100 kilovatios de energía, ahora está en las mejores pozos, estaría en un 30% con mucho. Es decir, que realmente esta fiesta se ha acabado. Fernando estaba hablando antes de una imagen que estaba muy bien de su exposición de la gran aceleración, ¿no? Es decir, y esto es muy importante, es decir, digamos como concepto, a ver, voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú vas a alguien, y cuántas veces lo hemos dicho cuando decía, joder, qué cara está la gasolina, ¿no? Y entonces te decía, a ver, majete, yo cojo un litro de gasolina y me pongo con un coche en una cuesta, ¿no? Y imagínate una cuesta larga. Y a ver, y lo gasto, el litro de gasolina. Vale. Ahora baja otra vez la cuesta y pon a individuos a empujar el coche hasta arriba y págales el salario de hora, aunque sea el mínimo. 100, 500 veces más. La gasolina, o sea, el sistema de la gran aceleración se ha basado en que los estados han regalado el patrimonio natural para el desarrollo de un sistema en el que, finalmente, una parte de la sociedad de los países del norte nos hemos visto involucrados y hemos podido disfrutar de él. Es decir, en ese sentido, es una realidad, es decir, incontestable, cualquiera lo podéis comprobar. Bien, pero la fiesta pues, se está acabando, y lo saben. Entonces, ¿cuál es cuándo se empieza a pensar en esta historia? Esta historia es paralela y comienza en los años 70. En el año 70, el Club de Roma, que incluso estaba financiado por varias petroleras y empresas energéticas y tal, pues deciden saber cuáles son los límites, es decir, hasta dónde se podría crecer sin que a priori pasaran muchas cosas, ¿no? Y encargan al MIT, le encargan un estudio que lo hace el equipo Matrimonio Meadows, ¿no?, con otras 2 o 3 personas más, ¿no?, y que lo pueden hacer basándose, es decir, en una nueva ciencia, ¿no? Es decir, que se apoya basada fundamentalmente en la computación, ¿no? Y este señor, el que tenéis ahí abajo, Forrester, que es el que pone el dispositivo, es decir, bueno, a ver, ordenadores en aquella época serían, bueno, un ordenador superpotente sería una minucia en nuestro momento, ¿no? Pero con eso, es decir, empiezan a poder tratar muchísima cantidad de datos y cruzar millones y millones de datos, de forma que de ahí sale un texto que se llama Los límites del crecimiento, donde advierte en el año 70 de lo que viene, de lo que estamos pasando hoy y de lo que pasaremos, ¿no? Se revisa en el año 2000 por el mismo equipo. Afortunadamente Donella murió, es decir, posteriormente, pero se reafirmaban en las mismas conclusiones. Este libro, una vez que sale, bueno, es un libro en el que las grandes compañías energéticas hicieron una... Hay libros que explican toda la campaña en contra del libro. O sea, es decir, y la cantidad de millones de dólares que se metieron y la cantidad de científicos a los que se compró, es decir, para rebatir todo este planteamiento, ¿no? Y paralelamente había un señor, era un economista y matemático rumano que estaba en Estados Unidos y que se llama Jules Currer. Y entonces, este hombre piensa sobre algo, una cosa que es básica en la economía. Yo no soy un economista, algo ya tengo, pero que es la función de producción. La función de producción, el sistema capitalista y la teoría, la economía, bueno,
llaman ciencia, ¿no? La economía, es decir, ponen fórmulas. Y la fórmula, la forma de producción es el capital por el trabajo. Y este señor lo que único que planteó es, perdone, es decir, nadie pone precio a la naturaleza. O sea, por ejemplo, si yo tengo un producto como el petróleo que es capaz de un litro de hacer el trabajo de 100 personas durante una hora, tendré que darle ese valor. No, eso es un regalo de la naturaleza, ¿no? Naturaleza limitada. Hemos necesitado para fabricar ese petróleo muchos dinosaurios durante 500 millones de años, o miles de millones de años, es decir, que se ha convertido gracias a la radiación solar y de la energía que nos lleva el sol, pues se ha conseguido llegar a fabricar ese producto, pero está limitado, ¿no? Y es decir, él dijo, y bueno, y una vez que ya tengo el producto y ya tengo el aparato y me lo he fundido o se ha acabado, ¿qué coño se hace con esto? ¿Eso no cuesta dinero hacer algo con ello? Bueno, evidentemente en la sociedad, en la gran aceleración, incluso hoy es muy sabio, cojo un contenedor, lo meto en un barco y lo mando a África, ¿verdad? O sea, los cementerios tecnológicos del tercer mundo, que es lo que se hace, ¿no? Es decir, entonces él plantea, es decir, la bioeconomía y plantea, sobre todo, se basa en un planteamiento que es la física, ¿no? Es decir, que es la termodinámica. Todos sabemos, el primer principio de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, de acuerdo. Pero el segundo nos dice que para poder obtener trabajo necesito una fuente de calor caliente, una fuente de calor frío y del caliente al frío puedo obtener, en ese flujo de calor, puedo obtener un trabajo. Pero nunca al revés, porque si no los barcos irían por el mar como sin gastar nada de gasolina, porque extraerían el agua de la temperatura del mar y ya está, ¿no? Es decir, la calentarían. Eso no sucede. Si yo cojo esta botella y la tiro, ¿qué pasa? Pues que se le sube sola. No sube sola. Tengo que gastar otra energía adicional para poner otra vez en la mesa. Si cojo un trozo de carbón y lo quemo, las cenizas vuelven a poder quemarse y producir un calor. No, se acabó. Es decir, la energía útil, ¿no?, disminuye. La energía que es capaz de producir trabajo en este mundo disminuye y eso se asocia a un término, se llama entropía, y la entropía crece. Y la entropía del universo crece constantemente. Es decir, y eso es una realidad. Y si uno no considera, es decir, esa variable, bueno, por cierto, es que hay premios Nobel de física que dicen que esto es mentira, o sea, es lamentable, pero es así. No es que sepan que saben que están mintiendo, pero la gente mata por dinero o hace muchas cosas peores, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, si yo tengo todo tiende al desorden y tengo que meter una energía para ordenarlo. O una cosa que está, un trozo de carbón que está molecularmente ordenado, o sea, se me transforma una cantidad de energía en un momento dado y luego posteriormente, que esa se transforma en otro tipo de energías, es decir, pero de las cuales ya no voy a poder obtener trabajo, ¿no? Y este concepto es una realidad. Es decir, ir realmente, yo cuando me preguntan gente más dedicada en otros ámbitos sociológicos o de otros políticos o tal, digo, mira, ¿quieres empezar a aprender ecología? Te lees el libro de Georgescu Roegen y te lees Los límites del crecimiento y te estudias el segundo principio de termodinámica. Y a partir de ahí no hay ningún problema. Bien, estamos todos batallando, ¿no? Entonces, ahí están los discursos fáciles, ¿no? Es decir, bueno, luego entraremos un poco más en ello, ¿no? Pero tenemos el París, la conferencia de París, bueno, y ahí tenéis una serie de datos de que decimos, hemos implementado tal, pero sigue creciendo las emisiones de gigatoneladas de emisiones, siguen creciendo, todo el mundo habla del climático, pero sigue creciendo, se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, pero siguen yendo para atrás, no para adelante, ¿no? A mí me parte de risa, es decir, cuando aparezco en los 17 ODS, ¿no? Y es que, o sea, porque sea motivo de otra conferencia, pero es que uno a uno, comparando desde el año que se plantearon a la fecha, en todos se va peor. En ninguno ha mejorado. Es decir, en todos, macroeconómicamente, estadísticamente y a todos los niveles. Pero seguimos
bla, 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 bla. ¿No? Y ese es el gran problema que nos vamos a enfrentar. No ya, a lo mejor nosotros, pero muchos de vosotros, yo no, ya estoy bastante caduco, pero probablemente gran parte del auditorio sí tenga ese problema, ¿no? Y bueno, ya damos, ya es mucho más fuerte, es decir, es que el Emirato Árabe Unido se va a hacer en la próxima, la COP28, y su agencia de la energía dice que va a aumentar la producción de petróleo un 25% para el año 27 y duplicar la del gas. Ole. Y seguimos haciendo COPs, ¿no? Y ODS. Entonces yo, en este sentido, hace tiempo hice esta tabla, ¿no? Y creo que merece la pena darle una vuelta, ¿no? Es decir, hay mucha gente dentro del mundo de la ecología que dice, esto vamos al colapso. Es decir, tenemos, es muy concreto, tenemos un planeta finito, con unos recursos energéticos finitos. El único recurso no finito, bueno, en 3.000 millones de años se acabó el planeta porque ya el Sol desaparece, pero estamos a la mitad de la vida. Tenemos 3.000 millones de años que no es baladí, no es nuestro problema ahora. Es decir, nos llega una energía del Sol y esa es la única que tenemos. Es decir, y el resto es finito, ¿no? Vamos a hacer lo cual, es decir, pues al final puede ocurrir, es decir, que tenemos un problema de población, tenemos grandes problemas de desigualdad, tenemos un norte y un sur, que mientras un norteamericano medio consume 14.970 kilovatios año, un sudanés consume 90. ¿No? Y un europeo, o nosotros, 4.400 y pico. ¿No? En cualquier caso, si yo hablara de igualdad, es más que evidente, es decir, que tengo que cambiar de chip. Pero bueno. Entonces, el primer problema es el crecimiento infinito. La economía, tal y como se concibe y se enseña en las escuelas de las facultades de economía de medio mundo, es una economía que tiene un principio, como la teocracia. Crecimiento infinito. Creced y multiplicaos. Y si no hay crecimiento, estamos jodidos. Y siempre tiene que haber crecimiento. Y crecimiento y crecimiento. Medido con unos parámetros, como el PIB, que es, si uno analiza en serio, ¿sabéis que el PIB crece cuando el desarce de Lorca, el PIB crece? ¿Sabéis que la prostitución está incluida, el tráfico de drogas? ¿Lo sabéis? ¿No? Por ejemplo, ¿sabéis que cualquier desastre hace crecer el PIB? Bueno, eso es la economía, amigos, ¿no? Ya decía Bill Clinton, es la economía, imbéciles. Es decir, entonces el problema es que esta gente, es decir, el modelo económico neoliberal que ha cambiado después de la gran aceleración, cuando llegan los amigos, los Chicago Boys, acaban con Allende y ponen a Pinochet y hacen su primer experimento económico y están con Milton Friedman a la cabeza, es decir, pues instalan un sistema del que luego pues es nuestra amiga Thatcher, ¿no? Que aquella que decía there is no society, o sea, no hay sociedad, hay individuos, ¿no? Es decir, por tanto, todo gasto social hay que eliminarlo, ¿no? En fin, entran los nueve de tal y se han instalado. Y se han instalado y aquí estamos. Y tenemos que seguir creciendo, pues si no se crece, nos da algo. ¿Qué ocurre? Que ya es muy difícil, saben qué limitación. ¿Qué nos falta? El espacio público, por ejemplo, lo pueden notar en las grandes ciudades, cómo se privatiza el espacio público. La desposesión de los bienes naturales. Las futuras guerras. El problema es, bueno, ya, ¿con qué vamos a comerciar? Pues comerciaremos con lo que hay. O sea, que es un recurso interesante el agua, vamos a empezar con ello. Es decir, consecuencia de lo cual, luego digo, bueno, y me voy a crear un mercado, me voy a hacer el verde, y voy a crear un mercado de derechos de contaminación. Es decir, con lo cual nuestro amigo Moons se harta de vender derechos de contaminación. Y porque como sus coches teóricamente no emiten CO2, pues se harta de vender sus derechos y encima gana dinero. O directamente me pongo a lo bestia, en plan Vox, y digo, pues Vox y más, ¿no? Es decir, negacionismo del cambio climático. Es decir, el CO2 es muy bueno y vamos para adelante. Entre medio, pues está gente que dice, no, el sistema este nos gusta más que el tonto un pirulí, el sistema capitalista, pero bueno, vamos a ser un poco más demócratas, vamos a ser un poco, vamos a intentar. Y en ese marco, pues había un economista, a mí me parecía un tipo muy majo, que era Germán Daly, que es el que habla del estado estacionario. Y el estado estacionario para él es que la economía no crezca bajo los parámetros de la economía neoclásica, es decir, que el PIB no crezca, ¿no? Y a la vez implementar un sistema de igualdad.
planetaria entre el norte y el sur. Claro, lógicamente, realmente detrás de eso que hay es no quiero disminuir el nivel de vida de la gente del norte, quiero aumentar el del abajo, de conjunto que al final la economía se quede estabilizada, pero se le olvida, o sea, decir que si quiero una estabilización y tengo 10 litros de petróleo que me puedo gastar, pues no los tendré que repartir. Con lo cual, hay gente, muchos millones de personas de los países del norte, que tienen que empezar a apretarse el cinturón. O sea, es decir, y si no, estás diciendo que si lo que quiero es la igualdad y el estado estacionario, es imposible. O sea, es imposible alcanzar en un periodo de tiempo en el que el tiempo empieza a ser ya muy escaso, ¿no? Bueno, pero bueno, no es mala gente. Hablan y dicen, las energías renovables nos van a resolver todo. Bueno, vamos a ver. Si las energías renovables en este país, como dice nuestra querida ministra Teresa Rivera, llegan a cubrir el 100% del consumo eléctrico, estamos hablando de un 20%. Pero el consumo eléctrico, fijaos, que en este país ha pasado en 3 o 4 años del 23% al 18%. Es decir, que ¿por qué se está consumiendo menos electricidad? Y te voy a dar dos motivos. Uno, porque hay mucha gente que es más pobre que las ratas y no puede pagar el recibo de la electricidad ni calentarse en este país, ¿no? Y dos, el LED. O sea, el LED ha tenido una influencia decisiva, es decir, en relación como fuente eficiente para la disminución del consumo. Y están esas dos piernas. Es decir, no hay incremento del consumo de LED. O sea, están cubiertas. En el momento en que yo cubriera 18 o 20%, valdría. Porque me van a decir, no, pero estábamos con los coches eléctricos. Voy a poner la historia del coche eléctrico. A ver, si nosotros quisiéramos sustituir el 100% de los coches eléctricos, aparte de que un coche en la actualidad, picos hay de esto y de otros 50 materiales más en la Tierra. Uno lee, por ejemplo, el libro de Tanatia, hecho por el padre e hija de apellido Valero de la Universidad de Zaragoza, es decir, verá que de los 50 materiales que lleva un coche moderno, más de la mitad han pasado el pico. O sea, que hacer una batería de litio que no es tan fácil, que no hay tanto como parece, ¿no? En cualquier caso, es decir, dice, tiene todo el mundo coche eléctrico, pero qué gran mentira, ¿cómo se lo puede creer la gente? ¿Sabéis lo que cuesta cargar un coche eléctrico? O sea, lo que se llaman las electrolineras. En cada puesto de aparcamiento, en cada garaje, en cada tal, necesitaríamos la producción mundial de cobre de un año para poder poner las electrolineras en este país. O sea, esto lo dice Antonio Turiel, que es un matemático físico ecologista de pro, y se harta de repetirlo por todas partes, ¿no? Es decir, dice, es materialmente imposible. Pero además, imagínate que yo me compro un Renault, un cochecillo eléctrico. Bueno, ¿y dónde lo enchufo? O sea, si lo enchufo en una gasolinera, tengo dos maneras. Carga rápida, carga lenta. Carga rápida, la batería me dura la mitad. Carga lenta, unas pocas horas. Si lo cargo en el garaje de mi casa, imaginaos un garaje con 50 plazas, la potencia eléctrica que tenía que tener para tener los coches aparcados, todos cargados. Al final, el coche eléctrico es para un señor que vive en un chalet, en Pozuelo, o en cualquier otro barrio de alto standing, con un garaje con dos coches, con una potencia contratada de unos 20 kilovatios, ¿no? Es decir, porque si yo cargo un cochecillo eléctrico con una potencia de 5 kilovatios, tardo la noche entera y se me va el frigorífico a hacer puñetas y se me van el resto tal. O sea, es que es un problema, es que es de sentido común, ¿no? Es decir, es imposible. O sea, el coche eléctrico solo será para los ricos. Es decir, y en cambio están vendiendo la moto a todo Cristo de que ese es el futuro. Es imposible reponer todo el parque móvil de los coches que existen en el país en coches eléctricos. Y lo saben cualquiera, es decir, que se detenga a echar un mínimo de números, ¿no? Yo recomiendo el libro de Antonio Turiel, Petrocalipsis, es decir, bueno, alguno de ellos, que es genial, porque te explica esto. Dicen, no, el hidrógeno, amigo, el hidrógeno, pero si el hidrógeno no es una fuente de energía. ¿Sabéis cómo se fabrica el hidrógeno? Es un vector energético, que no tiene nada que ver. Y el vector energético ese necesita electrólisis. Y para hacer electrólisis hay que calentar el agua a 80 grados. Y entonces, y hacer pasar una corriente eléctrica. Y luego recojo el hidrógeno. Pero el hidrógeno no se comporta decentemente, porque el hidrógeno es difícil de almacenar,
Porque el hidrógeno no puede pasar por una conducción de gas, porque el gas no atraviesa el material de la conducción de gas actual, pero el hidrógeno sí, ¿no? Y finalmente tiene una tasa de retorno energético mínima. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos generando negocio, ¿no?, para algo, para que el sistema económico funcione, a sabiendas científicamente de que no tiene ningún sentido. Eso es el Next Generation. Bien, la tecnología proveerá, ¿no? Bueno, pues yo tengo un dicho, 5 minutes. Bueno, pues me vais a dar 10 minutos más, porque así luego me queda un poquito todavía. Yo, después de dar muchas vueltas, se me ocurrió lo siguiente. La técnica es a la idea lo que la tecnología es a la ideología. O sea, esto es más profundo de lo que parece, ¿no? El invento de la rueda, de la polea, es una gran idea que favorece mucho a la humanidad, pero la tecnología, ¿a quién favorece? La tecnología en el sentido que la conocemos ahora. Es decir, realmente, por ejemplo, hablando de medicina, ¿por qué ese médico español lleva años y años con la vacuna de la malaria que mata a 300.000 personas al año y, sin embargo, se pusieron miles de millones para investigar y producir la Viagra para que los abuelillos se levantaran? ¿No? Es decir, esa es la realidad. O sea, porque vivimos en el sistema que vivimos. Eso es tecnología y la rueda es técnica. Una polea es técnica. Es decir, un coche eléctrico es tecnología. Bien. Y tenemos ahí. Bueno, es decir, a mi juicio, es decir, bueno, está todo eso, es de crecimiento. Esa es la sostenibilidad fuerte, es de crecer. Y de crecer, o sea, dice la gente, puede decir, bueno, pues yo soy decrecentista. Hoy, decrecentista significa el cuestionamiento esencial del sistema. Es evidente, ¿no? Es decir, y lógicamente, y esto implica, pues, reversión de la edad, todas las cosas que se ponen ahí, ¿no? Es decir, ¿será posible? ¿No será posible? Pues tengo mis... Realmente no sé. Yo no voy a decir, como decía mi amigo del término de esta mañana, yo, es que me gusta ser optimista, ¿no? Yo prefiero lo que decía Gramsci. Gramsci decía, pesimista del intelecto, optimista de la voluntad. Es decir, no hay manera. Es el espíritu de batalla. El espíritu de batalla es, lo veo negro, pero batallo. No me engaño diciendo que no está negro, y jajaja, jijiji. Es decir, que es un poco lo que tenemos, es decir, por delante. Va. Yo no me creo esto. Fijaros que hace 6-7 años yo iba, o 8, iba dando conferencias en esto. Pues mira, no me lo creo. Al final, cambié el crecimiento económico, el desarrollo sostenible lo cambié por prosperidad económica, entendiendo, porque me daba un poco de posibilidad, es decir, la prosperidad económica es también la sobriedad. La prosperidad económica no necesita el consumo. Es otra filosofía. Se puede vivir perfectamente con un 10% de lo que consumimos, sin ningún problema, ¿no? Bueno, por eso digo que esto, uy, ya vamos a entrar en lo divertido, pues en la sostenibilidad. Es decir, aquí queremos, es decir, un turismo, queremos, o sea, es decir, tenemos un libro verde que dice el turismo, patrimonio, tal, y el otro ministerio hace lo posible, lo imposible, para que el turismo ya no sean 90 millones, sean 120 millones. Oye, vienen en avión, no vienen andando, no vienen en bicicleta. Es decir, o sea, entonces, bueno, esto es el panorama del patrimonio y la sostenibilidad. O las otras cosas que pasan por el mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando, es decir, pues tanques ingleses pasando por ahí por medio de tal, yihadistas, esto, pues resultados de la guerra, Palmira, o una iglesia ucraniana. Esto un poquito más reciente, ¿no? Bien, yo cuando fue lo de Kioto y vi la propuesta de definición de museo, joder, me entusiasmó, ¿no? Me entusiasmó. Pero no se aprobó. Entonces, claro, uno debe ser menos inocente y decir, ¿por qué no se aprobó? Porque no pensemos que en el mundo del patrimonio del museo, todo el mundo, no hay intereses, ¿no?, de muchos tipos, ¿no? Claro que los hay, los mismos, es decir, que en cualquier otro, ¿no? Y entonces, claro, yo veía una parte de la definición, la de abajo, que decía, joder, pero o sea, la dignidad humana, la justicia social, la igualdad mundial, el planeta, digo, joder, contundencia, ¿no? Eso es una definición, ¿no? Ah, mira en qué ha quedado, la parte de arriba. De pronto digo, uy, sí, diversidad y sostenibilidad.
¿no? Que realmente, o sea, lo que nos damos cuenta es que la definición de Gro Harlem Brundtland sobre sostenibilidad era la definición de museo de origen. O sea, el museo es una institución, es decir, que por su propia definición es la única institución sostenible que existe en este planeta, ¿no? Bien, pero no lo decía. Fijaros el retroceso, lo que se decía en 1995, en la Asamblea General del 95. Anda, mira, ya eran bastante ecologistas en aquella época. Pues parece que hemos hecho atrás, como han hecho atrás los verdes alemanes, que antes decían que ahora dicen que no quieren ver a los inmigrantes, que el gas es una, o las nucleares son energías, ¿no? Son energías verdes, ¿no? Bueno, pues así va el mundo. Que ha habido un desarrollo desmesurado de los museos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto sería un problema, bueno, pues vamos a ir un poco de lo que sería, a mi juicio, un museo verde, pues sería obviamente menos entrada de energía, revisión en profundidad de la función social, menos residuos y lógicamente tendríamos un museo más sostenible. Vamos a hablar un poquito del LED, ¿no? LED es un buen invento, es decir, el LED realmente es científicamente existe desde el siglo XIX el concepto, pero se llega a perfilar técnicamente, digamos, recientemente, y desde el punto de vista, pues bueno, pues una tecnología muy ecológica, pero nos topamos de nuevo con el sistema. Y este señor también era del siglo XIX, y este señor, una vez que se empezó a hacer la máquina de vapor y se ponían locomotoras, etcétera, 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 él pensó, anda, pues esta máquina es tan eficiente, es decir, pues utilizando poco carbón, pues ya podremos funcionar. Y él dijo, no. Cuanto más eficiente es algo, más lo vamos a emplear y más abuso vamos a hacer de ello, ¿no? La paradoja de Hebbian. Esto sería la iluminación nocturna, de la contaminación nocturna, pues antes de la instalación del LED y después. Y de pronto vemos cómo crece notablemente la contaminación lumínica, ¿no? Esto es así, año 92, año 2010. Año 92, año 2010. Bonito, ¿no? Bien, en el caso del tema del LED, y esto lo voy a hablar, pero luego en el libro, como lo podéis leer, y vendrá mucho más. Es decir, ahí he hecho este esquema porque es muy sencillo. Es decir, tenemos un sistema que emite muy poco ultravioleta, en el haz la emisión de infrarrojo es nula, pues se puede regular la temperatura de color, recomendamos 3.000 Kelvin por el propio espectro. Bueno, desde el punto de vista de consumo de energía, lo lógico sería que se hiciera una auditoría, que se hiciera un proyecto de iluminación, que se pensara la posibilidad de recuperar los equipos con tecnología anterior y transformarlos a la tecnología moderna, que se adecuaran las potencias a las dimensiones y a la morfología de los espacios, o que hubiera sistemas de control inteligente que permitieran, simplemente a lo mejor la sala está apagada, entra público, se enciende, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y de cara a la presentación, es decir, pues lógicamente la ausencia de parpadeo, que exige una tecnología LED de calidad, el hecho de que podamos regular el flujo sin que se note que la luz cambie de temperatura de color es algo muy importante, una gran versatilidad de ópticas al ser un LED de una cosa mínima, le podemos poner delante ópticas de todos los tipos, un buen diseño mejora mucho, es decir, la presentación y una ejecución experta también, ¿no? Consecuencia de lo cual, eso sería una buena manera de aplicar la tecnología LED, es decir, tengo un recurso tecnológico, no, pero habitualmente lo que se emplea es la otra. Es decir, se suele emplear LED de baja calidad, es decir, en muchos casos. Se puede meter iluminación LED en vitrinas teniendo en cuenta que el 35% es luz y el 65% es calor y que se queda dentro de esa vitrina. LEDs que no regulan, es decir, entonces, bueno, es imposible adaptarse a las normas de conservación, o temperaturas de color elevadas en las que, lógicamente, el espectro, la composición espectral tiende mucho más a los colores fríos y, por tanto, a un poder fotoquímico superior, ¿no? Otra cosa que es muy habitual es hacerlo, sustituir punto a punto, es decir, tengo 100 proyectores, pues cambio 100% sin preguntarme siquiera si esos 100 tenían sentido, tenían lógica o no tenían lógica. Recientemente acabamos de hacer un museo, no digo cuál, un museo nacional,
Y, joder, y el gran conflicto es que el proyecto lo había hecho una marca comercial, nosotros hacíamos el montaje y la iluminación, y sobran 90 equipos. ¿Por qué sobran? Pues nada, muy sencillo, porque si yo voy a pedirle a la compañía fabricante que me haga un proyecto de iluminación en un museo, si me puede vender 50 en vez de 20, me lo va a vender. Es evidente, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que bueno, pedir una asistencia no independiente a fabricantes, pues es como muy de ABC, ¿no? Es decir, o sea, bueno, pero es algo que no se suele hacer, ¿no? Aunque, de conjunto, la rentabilidad, fijaros, una rentabilidad de una inversión de LED mal hecha, puede tener, desde el punto de vista económico, puede tener una rentabilidad del 435%, es decir, así de fácil, ¿no? Y luego, finalmente, que haya una ejecución pues que no funcione, ¿no? Entonces, esto es lo que hablo un poco del tema este, porque algo tenía que meter, ¿no? Pero, entonces, yo, por acabar, pues, quedé un poco con esto, ¿no? Es decir, Bruno Latour es un decrecentista y que decía, pues, todo. Y digo, ¿qué revaluar en un museo? La definición, que ya, bah, ya no me gusta tanto como la que había, tener protocolos de sostenibilidad, deontológicos. Quiero recordar, por ejemplo, que en esta última semana, ha habido 5 directores y directoras de museos elegidos con el código deontológico de primeros del año 2000 que han sido destituidos mientras su contrato estaba vigente por razones obvias de lo que hay, ¿no? Transparencia, igualdad, democratización interna, control de la comunidad europea. Otro problema también siempre me ha preocupado mucho es la acumulación de piezas. Fijaros que el coleccionismo tiene un punto capitalista muy fuerte también, ¿no? Es decir, es de, puedo seguir acumulando. Si el museo acumula, ¿no?, los bienes de la humanidad, es decir, el arte, la historia, bueno, los objetos materiales, lo inmaterial, ¿no? Lo inmaterial, bueno, no ocupa sitio, ¿no? Pero lo material ocupa y mucho, es decir, y queremos que sea un tiempo ilimitado, pues tenéis que pensar que llegará un momento en que los artistas nacen, viven, mueren, producen, se queda la producción. Nacen, viven, mueren, producen, se queda la producción. Y llega un momento en que ya no cabe, es decir, que hay demasiado, ¿no? Es decir, y eso es un crecimiento infinito también. Habría que plantearse también, es decir, la función social del arte y dónde tiene que estar el arte, ¿no? Bueno, y o la descolonización, que me parece un tema muy relevante en la época en que vivimos. Reestructurar, reconceptualizar, es decir, pues, el museo y el entorno próximo. ¿Por qué? Porque imaginaros qué va a pasar con el Museo del Prado, con Reina Sofía, con grandes museos el día en que, por nos guste o no nos guste, por ejemplo, no quede más remedio que ponerle tasas a la... Vosotros sabéis que los aviones, el queroseno, no pagan impuestos. ¿No lo sabíais? Pues es así. Es decir, entonces, cuando no quede más narices que paguen impuestos, los billetes crezcan, haya un avión, su emisión de CO2 es 5 veces superior en la altura a la que vuela que si estuviera sobre la Tierra, ¿no? Bueno, pues el día en que eso ya no sea posible, ¿qué va a pasar con los museos que viven del turismo? Entonces, lógicamente, el museo lo que tiene que hacer es hacérselo mirar y tener una política de proximidad, es decir, hacer exposiciones de kilómetro cero, mirar al barrio, y cuando ya es un Museo del Prado, lo que tiene que hacer es ir a los suburbios a enseñar sus obras. Es decir, que es lo que hacía la Barraca de Lorca, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor eso era más interesante, ¿no? Yo recuerdo que en las confesiones de una adicta al arte de PIUNGM decía que ella le prestaba a un profesor de arte para que llevara a sus chicos de escuela elemental y le dejaba cuadros y cuadros para que los llevara a la escuela a enseñárselos. Es decir, pues eso es hacer conservación de obras de arte también, ¿no? Aunque no lo parezca, porque de nada vale algo físicamente conservado si no está aquí dentro, en la memoria de cada ser humano, ¿no? Bien, en fin, hay alguna serie de cada un punto de estos podría ser discutido ad eternum, ¿no? Es decir, y yo creo que es lo que hemos hablado anteriormente, o se ha hablado en las conferencias, pues había un intento, un buen intento, bien intencionado, pues para hacer que las cosas mejoraran, pero realmente pues hay que, yo diría que hay que cambiar las políticas culturales. Entonces, las políticas culturales, si de mí dependiera en este momento, diría, uno, el 90%, lo primero,
hacer que el museo sea un ecosistema sostenible desde el punto de vista energético, sería lo primero. Segundo, democrático. Tercero, es decir, una exposición es kilómetro cero. Cuarto, sobriedad. Sobriedad. Quinto, provocar la creación artística relacionada con el gran problema de la humanidad, que es el cambio de la crisis ecosocial. Y quinto, moverse con el entorno y dar al museo otra función, quitarle ese aura de catedral, ¿no?, que yo creo que tenemos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues quería esta frase que me parece, ayer estaba leyendo un libro sobre Castoriadis y me encontré esta frase, ¿no? Castoriadis era un filósofo greco-francés, ¿no? Es decir, que a mi juicio entendía muy bien, es decir, cómo funciona el siglo XX, ¿no? Y bueno, pues con esto y un bizcocho, pues hemos acabado la conferencia. Buenas tardes a todos. A continuación, damos paso a la última conferencia del bloque de la tarde, que tiene como título Educar la conciencia en el día a día del transporte de obras de arte. Esta conferencia correrá a cargo de Antonio y Francesco, que para quien no lo conoce o no ha tenido la suerte de compartir ningún proyecto con él, contaros brevemente que Antonio se doctora en Bellas Artes en la especialidad de Escultura en la Academia de L'Aquila, donde se especializa en arte visual y patrimonio histórico. Paralelamente a su formación, trabajó realizando escenografía para artes escénicas y sus primeros pasos relacionados con la museografía fueron en la Fundación Benancho Crocetti, ¿no?, en la que, por desgracia, como es muy habitual en este mundillo, era el chico para todo. Coordinaba, montaba, hacía registro, etc. También es cierto que esto le serviría para curtirse en lo que vendría años posteriores, ¿no? En el 2004 le conceden el programa Sócrates, y se traslada a España a continuar su formación en la Miguel Hernández. Y posteriormente se traslada a Barcelona, donde comienza a trabajar desde el 2006 en TTI, empresa especializada en el transporte de obras de arte, donde desempeñará desde hace más de 15 años funciones de supervisor de operaciones y desarrollo de proyectos, tanto en ámbito nacional como internacional. Al mismo tiempo colabora en actividades docentes en la Diputación y Universidad de Barcelona. Gracias, Fratello, por hacernos un hueco para estar con nosotros aquí. Te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Confieso ahora estoy un poco nervioso porque después del baño de realidad que nos ha dado Miguel Ángel, pues no sé, me siento un poco el malo de la peli. Yo trabajo en una empresa de transporte de obras de arte y pues con todas sus consecuencias. Ayer por la mañana pedí a compañeros de trabajo de enviarme un pequeño documento de nuestra cotidianidad, cine como un documental de realidad laboral. Os pongo un poco en contexto. Cuando nosotros empezamos un trabajo en una institución, una galería o un prestador particular, la primera cosa que hacemos al llegar es preparar los materiales y aprovechamos las primeras vueltas del rollo de tisú o Tyvek, que es un material barrera, para construir una bolsa para los residuos, porque la primera capa suele estar manchada. Y entonces la aprovechamos y con ella hacemos una bolsa de residuos. Esto era a primera hora de la mañana, o sea, una hora de trabajo, en un trabajo de embalaje en el Museo del CCCB, Centro de Cultura. Pues podemos ver que hay un poco de todo, fragmentos de cartón, trozos de cinta antiadherente, plastazote, espumas, bullcraft, Tyvek, un estuche de cuchillas, bueno, un purpurri de materiales. Al final del día, cuando nos llevamos los residuos, lo llevamos a la nave y ahí lo distribuimos por contenedores. Pero pensar que en un día de trabajo podemos llegar a producir entre 4 o 5 bolsas como esta.
de residuos de un único equipo y un único expediente, y pues solemos trabajar en 8 o 9 sitios diferentes. O sea que podemos hacer unos cálculos e imaginar en un día de trabajo cuántos residuos tenemos en la producción de embalajes. Todo se multiplica cuando se trata de un desembalaje en softpacking. Pues cuando recibí la invitación a participar a este encuentro, dije sí inmediatamente porque me hacía mucha ilusión volver aquí a Pontevedra porque me encanta esta ciudad, pero y también para participar en un encuentro así de importante, pero acto seguido me entraron dudas, sobre todo de tipo moral, y tiene mucha relación con lo que decía Miguel Ángel, porque en definitiva yo trabajo en una empresa de transporte y soy muy consciente del impacto ambiental que la gestión de una empresa de transporte conlleva. Pero después me puse a investigar, a preparar un poco la ponencia y empecé a averiguar cosas, a recopilar información y la verdad es que tomé conciencia de un tema que con el día al día, con el hacer, un poco se adormece, se duerme. Esta sensibilidad hacia la consecuencia de tu trabajo, pues entran un poco en stand-by. Y fui preguntando a mis compañeros de trabajo si compartían conmigo informaciones de varios departamentos, contabilidad, marketing, logística, y inmediatamente me di cuenta de que había mucha información, pero muy fragmentada. Y lo que me di cuenta también era que mis compañeros más cercanos, que son los técnicos, no pueden acceder a esta información que se genera en otros departamentos. Y quizás si cuando tú no conoces las consecuencias de tus actos, pues no tomas conciencia. Y entonces pues me pareció interesante emprender este viaje de formación mía personal para después compartirlos con mis compañeros. Y entonces os voy a dar algún dato sobre mi empresa. Estas son cifras de materiales que hemos gastado hasta el 16 de noviembre de este año. O sea, desde enero hasta noviembre. Como podéis ver, gastados hay unos 7.202 metros cuadrados de cartón, unos 4.300 kilos aprox. Tisui Tyvek, pues 21.050 metros cuadrados. Burbuja, cinta adhesivas, espumas de plastazote en plancha sin adhesivo, que es polietileno. Pues estos datos son recopilados gracias a contabilidad y preguntando al que gestiona el almacén. Pues al final hay un resultado de en 11 meses de 10.383 kilos de residuos gastados, de los cuales 6.061 de origen plástico y el restante de papel. Otros datos a esto hay que incluirle también, hay que añadirle otros materiales que no he podido contabilizar, como papeles de barrera, de conservación, plásticos en film, en mylar, espumas de polietileno con adhesivo, cintas especiales, espumas de poliuretano, metales como cuchillas, tornillería, aislantes, madera, de lo que no disponía datos, pero podemos añadirle al total y nos dimos cuenta que la totalidad de los residuos producidos es importante. Esto en 11 meses. Si pensáis que somos la tercera empresa en España como dimensión de estructura,
Y en España hay más de 15.000 empresas de transporte, no todas se dedican al arte, pues imaginar la cantidad de residuos que se generan en 11 meses en España solo con el transporte. Bueno, pues me puse a analizar cada material para sensibilizarme y entonces descubrí que para producir una tonelada de cartón virgen que viene de masa natural harían falta 14 árboles, 150.000 litros de agua y 70.000 kilovatios de electricidad. Afortunadamente, mi empresa descubrí que el cartón gastado es al 90% de fibra reciclada. Entonces, estos valores se bajan considerablemente. Y también descubrí que el cartón que usa mi empresa no presenta un bajo índice de disolventes. Tiene tintes al agua. Me puse a hacer cálculos y descubrí que lo que habíamos gastado de Tyvek en 11 meses podría servir para envolver la cancha del estadio de esta ciudad como 3 veces. Transportes. Mi empresa cuenta con, la empresa donde trabajo cuenta con 27 vehículos divididos entre articulados, camión fijo, de eje fijo, vehículos medianos, vehículos pequeños y vehículos de transporte personal. Pues en 11 meses hemos recorrido 1.039.610 kilómetros en el total de la flota con un gasto de combustible de 210.251. A estos litros hay que añadirle también los adictivos, el AdBlue, la Utrea y tal. Pues volvemos al total de las empresas españolas, que son más de 15.000 a nivel nacional, pues imaginar cómo se multiplican estos valores en 11 meses de mercado. Si a estos también le añadimos que para el transporte de obra de arte se involucra el transporte marítimo, naveras, ferries, etcétera, aéreo, porque en los viajes entre continentes o dentro de Europa se utilizan líneas aéreas, agentes internacionales, porque cuando enviamos algo en el extranjero, ahí para nosotros lo reciben empresas como las nuestras y hacen las entregas finales, y vehículos diversos como camión grúas, como telescópicos, pues aquellos medios mecánicos especiales que utilizamos habitualmente. Pues el total de kilómetros y combustible se acrece ulteriormente. Cajas. Este año, bueno, en el 2022, hemos llegado a un total de cajas producidas de 1.073. No tengo el cálculo del volumen total en metros cúbicos, pero es importante. No cabrían en nuestro almacén. Por esto, un 40% de ellas fueron reutilizadas, pero el restante se desmantelaron, se desmontaron y una empresa especializada en la gestión de residuos trató cada residuo de forma independiente. Esto que veis aquí son, creo, 12 cajas de una exposición itinerante que giró por China a lo largo de 2 años. Cuando volvieron a España, la entidad que se encargaba de la gestión de esta exposición nos mandó a destruir las cajas porque ellos no tenían un almacén para conservarlas y nosotros tampoco. Entonces, pues decidimos, las desmantelamos y la enviamos a la empresa que se encarga de los residuos. Podéis ver la variedad de materiales que hay dentro de una caja. Hay de todo, hay aislante, madera pintada, hay tornillerías, hay espumas, bueno, en fin. ¿Qué pasó? Que para recopilar todos estos datos
me sensibilicé con el tema del medio ambiente y, bueno, con el tema de la sostenibilidad. Entonces llegué a la conclusión de que esta apatía que veía en mis compañeros de trabajo y en mí, que tenemos que realizar trabajos muy rápidos y con poco margen de equivocación, casi nada, en el mundo del arte no puede haber equivocación, y con ritmos así como frenéticos y donde hay objetivos económicos complicados, pues esta conciencia de la sostenibilidad desaparece en el hacer. Y me di cuenta que haciendo este viaje de conocimiento, pues me sensibilicé, me conciencié, y no solo me puse pesado con mis compañeros, me puse pesado en compartir y llamarle la atención cuando veía malas prácticas. Entonces, en definitiva, lo que quería decir era que creo que una parte esencial de la sostenibilidad es el conocimiento y el compartir conocimientos para concienciar. Adelante. Ya hemos oído todo el día hablar de sostenibilidad. Este gráfico lo conocemos todos. No vuelvo a repetir todos los conceptos, lo de DS y tal. Pero sí que quería hacer un pequeño resumen en cuanto a las cosas de las que yo me di cuenta personalmente en cuanto a sostenibilidad. Me di cuenta, observando mi empresa, que se podían hacer muchas cosas, siempre compartiendo. Y, por ejemplo, a nivel ambiental, pues reducir los costes de los transportes, recortar las distancias, pues usar solo lo necesario, ofrecer embalajes y productos con un ecodiseño, quiere decir con una habitabilidad, una utilidad mayor, y intentar obtener un ahorro energético. También el social, que creo que he oído poco hablar de lo que es la parte de la sostenibilidad que tiene que ver con el social, pues me he dado cuenta que de cuando hemos hecho cambios dentro de la empresa a nivel de ambiente de trabajo y de condiciones, el éxito de la empresa ha mejorado mucho. Y con ello también sensibilidad hacia estos temas de sostenibilidad. Cuando la gente es más feliz, trabaja mucho mejor. Entonces, mejorar las condiciones de trabajo, prestar atención a la necesidad de los empleados y, sobre todo, supervisar las condiciones laborales de los subcontratistas y de los proveedores. Yo creo que estos pasajes que tienen que ver con lo económico y el social son importantes en temas de sostenibilidad y de desarrollo. Entonces, básicamente, dividir la charla en bloques. Decidí dividir la charla en bloques porque creo que más para organizarme también el pensamiento. Me di cuenta que, por ejemplo, para optimizar recursos hay que contar con una buena logística. Esto quiere decir una logística hecha al día a día y ajustada a las exigencias de los clientes, donde hay una buena gestión del almacén y de los materiales, donde hay una planificación de las rutas de entregas y recogidas bien clara. Y estos temas logísticos muchas veces conviene compartirlos con los clientes, para que ellos también tengan claras las decisiones tomadas por parte de la empresa, para que ellos también puedan aportar sus sugerencias y para que ellos también se hagan partícipes de la responsabilidad. Para esto sería bueno pues, compartir un poco la programación y la planificación entre empresas y instituciones, para que las empresas se vayan preparando un poco como
de cara al calendario anual de las exposiciones y de los cambios, etc. Y parte esencial de esto, optimizar los recursos, está en el organizar los recursos en muy acotado al proyecto a los que se dedican. Recursos, me refiero tanto a recursos de materiales y medios cuanto a recursos humanos. Creo que es esencial en el desarrollo de un proyecto la primera parte, que es el estudio previo. Si en cada proyecto que se va a desarrollar hay un estudio previo de medición, de estimación, de visitas técnicas a las entidades y a los prestadores, cuando se puede acotar el número de embalajes, cuando se puede acotar el número de horas trabajadas, el número de kilómetros, con un óptimo estudio técnico, pues se garantizan resultados de desarrollo sostenibles elevados. Se recortan mucho, no solo los gastos económicos, sino también el impacto ambiental. Muchas veces en mi empresa, ¿qué pasa? Que se producen cajas sin haber efectuado una medición, por no incurrir en el gasto de desplazar un técnico a medir, o porque la información entre prestador y institución no se ha dado correctamente, pues muchas veces hay que volver a repetir una caja rígida con todo el gasto de materiales y tiempo y recursos por un error de centímetros, milímetros o de una coma o de la orientación de la obra, etcétera. Pues entonces yo creo que es esencial efectuar un estudio previo antes del embalaje y antes del transporte. Después, lo que hablaba antes, un acceso compartido a la información, porque todo lo que se produce después del estudio previo, que es generar un packing list, generar peticiones de carpinterías, organizar rutas, toda esta información tiene que ser una responsabilidad compartida, y en parte lo es, entre coordinadores de exposiciones y empresa, entre instituciones y empresa. Más esta red de intercambio de información es eficiente y mejor el margen de error disminuye. Y también hay un intercambio de ideas. Intercambio de ideas que fomenta también mejorías a nivel de la gestión del proyecto. Estimación de recursos y medios. También, todo viene del estudio previo al proyecto. Si acotamos bien tanto recursos humanos como medios mecánicos y fungibles, pues obtenemos un buen resultado de desarrollo sostenible, un menor impacto ambiental y, sobre todo, no incurrimos en el error. En mi empresa, lo repito, he visto que mucho error, a los errores corresponde un gasto no tanto económico, sino en cuanto a materiales, tiempo y kilómetros. Y después la preparación. Por preparación me refiero a que si se preparan bien los proyectos antes de actuar, pues se da origen a un buen desarrollo de sostenibilidad. Por ejemplo, preparación quiere decir revisar los stocks de materiales dentro del almacén, ver ya lo que hay en stock para no tener que generar una compra y no involucrar a proveedores para que te traigan materiales. Ver lo que se puede reutilizar, ver el parking de cajas, como lo llamamos nosotros, si hay cajas disponibles para ser recicladas, ofrecerlas al cliente. Estudiar cuánto personal realmente hace falta desplazar hacia el sitio de trabajo para realizar el trabajo.
sin incurrir en horas extra, en estrés, en un coste económico de alojamientos y tal. Después, reducir el impacto ambiental. Pues en este bloque pues, es inevitable hablar de limitar los gastos, de reutilizar, de reciclar, de optimizar. Esto lo hacemos cotidianamente. Mi empresa, desde hace unos años, se adoptaron políticas referidas al desarrollo sostenible de forma inconsciente. Quiero decir, la gerencia implantó estas políticas, pero los técnicos y los varios departamentos ejecutan, siguen estas políticas sin darse cuenta. Pero bueno, en el reducir el impacto ambiental, ¿cómo podemos actuar? Pues reducir los residuos de origen, pues intentando limitar el gasto de materiales en la producción de embalajes y en el transporte. Reducir el impacto ecológico de los residuos, pues con la gestión de los residuos. Valorizar los residuos producidos, quiere decir reutilizar lo que son los residuos, los descartes o los sobrantes de cada singular proyecto. Y elegir soluciones con mayor vida útil, quiere decir ofrecer al cliente tipos de embalajes más duraderos, con una vida útil más larga, y reducir los costes de transporte. En esto, pues, por ejemplo, reducir los costes de transporte es ofrecer rutas flexibles, mensuales, donde con la flota de camiones ofrecer al cliente unas redes de transportes que es siempre la misma y para aprovechar mejor el volumen de carga de la flota y para que los costes para el cliente sean menores, por ejemplo. A la hora de escoger los materiales para embalar, me he dado cuenta que hay como dos filosofías, si se puede decir así, dos corrientes de pensamiento, que es dado del origen del material. Hay que decir que un embalaje de residuo cero no existe actualmente. No, cuando tú produces un embalaje, no existe un embalaje que al final finalmente es residuo cero. Y al escoger el material, hay unos materiales que son de mayor impacto ambiental en su fabricación, pero que pueden ser reciclados totalmente o ser biodegradables, y gracias a aquí me he descubierto que biodegradable no existe, y también materiales que tienen una huella ambiental menor en la fabricación, pero que tardan miles de años en descomponerse, pero ofrecen más durabilidad. Y finalmente hay los nuevos materiales que están cambiando un poco estas orientaciones. Entonces, si tenemos en cuenta el diagrama de antes, ¿cómo se puede reducir el gasto de materiales? Por ejemplo, en un embalaje donde las piezas necesitan un negativo, o sea, un espacio acotado, pues podemos ofrecer un embalaje en goma espuma de poliuretano y reduciendo el volumen interior de caja con otras estructuras, o también ir en la otra dirección y escoger un embalaje hecho con papel, que es de fácil reciclaje, pero de mayor impacto ambiental en producción. Los dos sistemas son efectivos y van... Se puede escoger en función de la morfología de la pieza y de las necesidades de conservación que necesitan. Gestión de residuos. Mi empresa, la empresa donde trabajo, confía en una empresa de profesionales para la gestión de los residuos producidos. Nosotros con ellos tenemos
un convenio y monitorizamos de forma puntual cómo están gestionando nuestros residuos. Ellos nos entregan container y nosotros volcamos ahí y nos comprometemos a separar lo más posible los residuos. Desde hace un par de años nos hemos puesto las pilas con este tema y invertimos tanto en cuanto a recursos humanos como en tiempo. Pero esta gestión de residuos se puede efectuar antes de volver al almacén, estos residuos. Y nos estamos acostumbrando ya desde el trabajo en sala dentro de las instituciones en dividir los residuos por origen. Pues, en este caso, pues, un trabajo de desembalaje de diversas obras de arte, pues nos hemos encargado de dividir el bullcraft, el plástico de polietileno, la cinta y el cartón. Por ejemplo, es importante, nos han explicado desde la empresa de gestión de residuos, que es muy importante separar la cinta adhesiva del cartón, porque para ellos genera un impacto de tiempo y un coste elevado. Entonces, pues, si a nosotros no cuesta nada o es una inversión de tiempo razonable, pues separar la cinta adhesiva del cartón pues ayuda al futuro de gestión de residuos. Y reutilizar y reciclar. Trituradoras. Vamos a implantar dentro de la empresa, vamos a comprar máquinas en breve que nos permitirán, por ejemplo, con el cartón y con la espuma, generar ulteriores productos para el embalaje. Ya lo vimos en la charla de Chris, de Kim. Estas máquinas nos garantizan fabricar unas mallas flexibles que, acompañadas de materiales barrera, son útiles para envolver objetos de obras de arte. Eso sí, para tránsitos cortos, o sea, no largos, y siempre con temperatura y humedad controlada. O sea, estas soluciones ecológicas son efectivas si se siguen un poco los esquemas de los planes de conservación preventiva. Para que un material que pueda emitir, para que tiene emisiones y tal, no dañe la obra, pues hay que intentar conservar todo el rato temperatura y humedad. Con este producto, pues hay que vigilar mucho la temperatura y la humedad. Trituradora, también compraremos una en breve para desmantelar el papel en la espuma para producir materiales de rellenos. Conjuntamente con fundas de polietileno, pues se puede rellenar y fabricar acolchados para el transporte de cerámica, de cristal, etc. Las cajas. Hemos cambiado la filosofía en la producción de cajas y nos hemos dado cuenta que el anterior diseño, donde aislantes, donde la carcasa, eran demasiado rígidas para ser desmanteladas. Se tardaba mucho. La empresa de gestión de residuos nos observó que era muy complicada desmontar una caja. Entonces, muchas veces incurrían en ponerla en una trituradora y después separar los residuos una vez que estaban fragmentados. Entonces, con pocos cambios de diseño, estamos empezando a producir cajas donde el aislante no está pegado con adhesivos a la carcasa y la carcasa es totalmente desmontable porque tiene unas grapas. Siguen siendo muy eficaces y eficientes para el transporte de obra de arte, son seguras, pero son más fácil de desmantelar, de desmontar. Si podéis ver en el costado de las cajas, hay una serie de pictogramas. Hemos introducido desde hace poco, desde hace un año, una matrícula al lector óptico, un código de barra, y
implantado un programa de gestión de cajas, del parking de cajas, que nos permite tener una información controlada sobre dimensiones exteriores e interiores de las cajas y características de la caja. Entonces, cuando necesitamos reciclar, antes no teníamos toda esta información y ahora, simplemente acudiendo a un banco de datos, vemos la dimensión que necesitamos, buscamos la caja y la adaptamos. Vuelvo a reciclar. Por ejemplo, en este caso, cuando tuvimos que desmantelar las cajas, entramos en contacto con un proveedor cercano a donde está mi empresa y que nos vino nos pidió madera porque producían unos muebles como fabricados con virutas de madera. Y entonces hemos entrado en contacto con esta empresa y cuando desmantelamos cajas también ofrecemos a este proveedor local de forma gratuita lo que son materiales para que él fabrique sus cosas. Bueno, en fin. Embalajes rígidos. Antes hemos visto que hay dos filosofías de pensamiento en cuanto a embalajes. Estos embalajes tienen una vida útil más larga, entonces bajan la cantidad de materiales considerablemente. A mi punto de ver es un poco la filosofía a seguir, porque cuanto más vida útil tenga un embalaje, pues menos residuos produces. Y además son eficaces en cuanto a transporte. Es mucho más sencillo embalar una caja de plástico adecuadamente preparada dentro de una caja que no realizar un negativo en espuma o utilizar espumas para fijarlas. Pero, en fin, entre los embalajes rígidos, pues hay también ofrecemos los maletines, que son volúmenes acotados y de fácil movimiento. Las cajas de plástico ESP, que son antiestáticas y se pueden reutilizar muchísimas veces. Y además, todos estos embalajes rígidos se pueden utilizar como unidades para almacenamiento de las obras de arte. Son muy útiles en las reservas. Nosotros estamos asesorando mucho a las instituciones para que adopten estos tipos de embalajes en función también de la gestión de las reservas, porque preservan y ayudan a almacenar, geometrizan la morfología de las piezas. Muchas veces veo problemas de gestión de reservas en cuanto a las esculturas vulnerables, también no son regulares. Entonces, cuando lo van a poner en estanterías y tal, pues tienen que acudir a materiales absorbentes o materiales estabilizantes para estabilizar la pieza y para que no le pase nada. Pues si se acota el espacio de la pieza a su morfología, pues es mucho más fácil almacenar. Y además, ese tipo de embalaje se quedará con esta pieza y podrá viajar con él. Fundas de Tyvek Tissue. Lo que estamos haciendo también, por en vía experimental aún, porque falta entrenamiento, es intentar producir fundas para cada obra que vamos a embalar. Quiero decir, obras bidimensionales. El Tyvek o el tissue, siendo materiales plásticos de polietileno, antiguamente llamado olefina, pues con máquinas termoselladoras pues se pueden soldar. Entonces, imaginar que una institución como el MENAC, por ejemplo, el Museo Nacional de Cataluña, realiza 80 préstamos en 2 meses.
Y si la empresa, mi empresa se encarga de, estos 80 embalajes y cada vez que vamos producimos una funda de Tyvek tisú para cada cuadro, a la vez siguiente, al préstamo siguiente, este cuadro ya tendrá su funda y la empresa, mi empresa o la empresa siguiente no tendrá que volver a gastar materiales. Esa funda se puede quedar para el almacenamiento de las obras con un número de registro y asociado a esa obra. Pues nos parece una solución interesante de llave a la reducción de residuos. Entre fabricar una, envolver un cuadro en tisú o Tyvek con precintos, porque está, realizar fundas también evita utilizar cinta adhesiva, que suele ser de PVC y tiene diluentes, pues lo, en términos de tiempo no hay una gran diferencia. Se puede tardar unos 5 minutos más en función del aparato que vas a utilizar. Pero nos parece interesante ofrecer este servicio. Otras soluciones para reducir los gastos de materiales, por ejemplo, la costumbre antes era envolver las piezas en material barrera y después fijarla dentro de las cajas con materiales acolchados o materiales rígidos. En el caso de una escultura, por ejemplo, pues se utilizaban estructuras de madera interna a la caja, acolchado y una funda a la escultura. Desde hace un par de años intentamos que la pieza viaje descubierta y lo que envolvemos son los puntos de contacto, simplemente, para reducir la cantidad de materiales barrera y para no tener que realizar fundas, que son muchos metros cuadrados de material. Nos gastamos un poquito más de tiempo, pero obtenemos no solo una reducción de residuos, sino también una sorpresa estética al abrir la caja y muchas facilitaciones a la vez, a la hora de manipular la pieza. Porque muchas veces, muchos accidentes pasan cuando anteriormente se realizaba una funda de un Tyvek, un tisú a la escultura, impedían leer morfológicamente la pieza y estas fundas se podían quedar enganchadas en partes frágiles y vulnerables de la escultura, etc. Pues esto nos parece una solución lógica y racional. Aquí otro ejemplo de optimización de materiales. También, anteriormente, estos sarcófagos posiblemente se les realizaba una funda de tisú y Tyvek y se ponían dentro de una caja en negativo. Lo que estamos ofreciendo es un diseño donde se reduce la cantidad de material a contacto con la obra y se reduce la cantidad de materiales barreras solo a los puntos de contactos. En definitiva, el volumen de la caja se sigue acotando de forma racional para que no haya accidentes, pero se reduce la cantidad de material dentro de la caja. Otra solución que estamos promocionando mucho son las cajas múltiples y compartidas. Quiere decir, cuando asesoramos para una exposición, la fabricación de cajas, siempre aconsejamos que se acote el número de cajas, se reduzca. Y soluciones técnicas de diseño en fabricación de cajas para reducir el número de cajas son muchísimas. Hay guías de peine, pues cajas múltiples dentro de la misma caja y tal. Algunas de estas soluciones, volviendo al tema del almacenaje, son útiles también para almacenar las obras después, cuando la obra se devuelve a la reserva. Contramarcos. Estamos promocionando mucho el utilizo de marcos de viaje, de travel frame, porque son más fácil de mover, sirven para el almacenaje de obras dentro de la reserva. Ya se están diseñando peines para guardar obras de arte con un travel frame. Esto lo he visto en algunos museos.
Y también pueden ir en cargas compartidas, porque el volumen del embalaje se reduce, como también se reduce la cantidad de materiales de acolchados. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de carga y utilizo de los contramarcos. Finalmente, pues actualizar. Todo esto que estamos hablando son actualizaciones que hemos hecho en la gestión de la empresa, en llave de desarrollo de sostenibilidad, compartiendo información, intentando tener los ojos abiertos hacia las nuevas tecnologías y también bajo la presión de las políticas medioambientales que se hacen siempre cada día más presentes en la gestión de la empresa y también porque somos muy curiosos y nos gusta mucho el investigar y el desarrollar para romper un poco la rutina cotidiana. Y entonces estamos investigando nuevos materiales como cintas adhesivas biodegradables o parcialmente biodegradables, espumas al 40% de origen vegetal, sustituir las espumas de polietileno por polietileno no reticulado que facilita su reciclaje y, por ejemplo, materiales diversos como guantes biodegradables. En cuanto a transportes, hemos introducido desde el principio del año una nueva tecnología que antes se habló de banderolas de información en Guggenheim, gracias a Sonia. Pues es la misma tecnología. Hay unos recubrimientos fotocatalíticos en los paneles, tanto dentro y fuera la carcasa de nuestros camiones, que gracias a los rayos ultravioletas y a través de una fotocatálisis, pues absorben dióxidos y liberan nitratos. O sea que en práctica, ha sido demostrado, los paneles Ecotrans que están utilizando en nuestros camiones eliminan 130 gramos de dióxido por metro cuadrado instalado. Una carrocería, la caja de un camión de 3.500 kilos es capaz de eliminar pues 5.382 gramos de dióxido anualmente. Es como llevar árboles detrás que haga una función de limpieza del aire. Otra solución de I+D que estamos proponiendo mucho son las cajas de membrana. Estas cajas, además de tener muy buenas capacidades de absorción de vibraciones, ofrecen también un muy buen sistema de almacenaje dentro de las reservas y a la hora de embalar facilitan mucho la construcción y embalaje por su forma geométrica. Estas cajas son compuestas de una carcasa de acrílico con una membrana de polietileno y las piezas se quedan atrapadas entre dos membranas en suspensión. Esto nos parece una solución muy interesante, sobre todo en arqueología. Evita mucho gastos de espumas en cuanto a negativos, por ejemplo, a la fabricación de negativos. Finalmente, pues todo esto que hemos hecho en el día de hoy, pues es, yo creo que el motor de un desarrollo sostenible, que es una formación activa. Yo soy mi función dentro de la empresa es ser supervisor técnico en desarrollo de proyectos. Y me he dado cuenta de que cuando compartes información con tu compañero de trabajo de cada día, cuando despiertas su curiosidad y cuando lo sensibilizas, pues finalmente será más consciente. Y si
Desarrollo sostenible quiere decir garantizar desde el presente un futuro mejor a las nuevas generaciones, pues creo que la llave es el conocimiento. Pues el futuro está en nuestras manos y en la mía llevan guantes. Pues ya está. Se me escucha, ¿no? Bueno, gracias a los tres por vuestras intervenciones, que han estado, bueno, genial, ¿vale? Y creo que, bueno, que dan pie a abrir un pequeño coloquio, ¿no? Un pequeño debate, un turno de preguntas para que podamos hablar un poco de lo que hemos escuchado esta tarde, ¿no? O esta mañana también. Entonces, nada, aquí... quiera hacer algún tipo de pregunta, es el momento. ¿Quién da más? ¿Vale? ¿Tenéis ganas de iros para casa todos? No sé, ¿queréis? No sé si queréis comentar algo a mayores de algo. Hola, buenos días. Buenas tardes. Mire, es que yo pertenezco al mundo de las telecomunicaciones. Me gustó mucho lo que dijiste tú de las del reciclaje que habíais hecho y tal, y el premio que os habían dado y eso. Y bueno, yo como persona, bueno, me gustan los museos, me gusta mucho poder venir y estas cosas. Pero, no sé, en este momento de mi vida, que ya tengo 53 años y ya he vivido lo mío, con mis problemas y mis éxitos, considero que este mundo está un poco fuera del contexto que puede ser valorar las personas, ¿no? Quiero decir, está muy bien todas las cosas que tenemos y que son muy bonitas y muy buenas. Pero, no sé, las personas somos las que hemos llegado a ese patrimonio y parece ser que ahora el patrimonio es más importante que las propias personas. Y bueno, es un poco lo que yo percibo en la sociedad, ¿no? Entonces me fastidia, ¿no? Porque, bueno, algo habría que hacer. Porque sí que vamos muy desencaminados, ¿no? Porque... yo he visto aquí la preocupación toda por la huella de carbono, del CO2, todo esto. O sea, cambio climático, vamos muy desencaminados. Pero, ¿por qué no ponemos en valor a las personas, no? Quiero decir, cada persona tiene sus problemas y nadie habla de ellos. O sea, quiero decir, ¿no? Digamos, ese patrimonio se consiguió a base del esfuerzo de muchas personas. Digamos que... Mis abuelos cuidaban del campo, cuidaban del patrimonio, de su propiedad. Todo eso hoy está abandonado porque las generaciones siguientes hemos decidido vivir pues, con la televisión y olvidarnos un poco del patrimonio del campo, de las tareas que ellos hacían. Quizás ahora estamos pagando la equivocación, ¿no? Porque ahora tenemos un mundo muy contaminado y un patrimonio abandonado. Entonces, no. Y bueno, a lo mejor aquí los que se dedican a los museos, si tienen un poco el valor de las cosas ahí almacenadas, pues a lo mejor quizás deberían transmitir a los estamentos dominantes que las personas también formamos parte de los museos. Quiero decir, no es lo mismo mis abuelos que yo. Y viendo un poco la vida que ellos tuvieron y los problemas que ellos tuvieron, pues quizá eso también sería un poco la solución a los problemas de ahora, ¿no? Y creo que el ponente que habló a la mañana, que ahora tiene los cascos, dijo eso, que había que volver a la vida de los abuelos, ¿no? Para solucionar un poco o tratar de que el problema del cambio climático nos lleve por delante, o sea, y no sepamos qué hacer. Porque, bueno, en principio ahora tenemos el gran problema del paro, porque yo también fui a la universidad
me enfrenté al problema del paro. Y bueno, las generaciones venideras, al parecer, pues todavía mayor, con carreras a lo mejor, pues con menos expectativas laborales que la que yo me hice en su día. Y dices tú, ¿pero por qué? O sea, tenemos ahí un patrimonio abandonado. ¿Por qué no enfocamos a que la gente pues utilice sus conocimientos y sus sensibilidades para volver un poco a la vida de antes, de cuidar de ese patrimonio y mejorar la calidad de vida de todos y de los jóvenes, por supuesto, que son el futuro? Que no le encuentro yo al futuro a los jóvenes viviendo solo pendiente de la huella de carbono, ¿no? O sea, como que se les hace un poquito duro eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, pues es que una de las suertes que tenemos de vivir en el primer mundo es que podemos dedicar tiempo a especular sobre estas cuestiones que efectivamente y desgraciadamente no son primordiales, ¿no? Hay problemas mucho más importantes que la conservación de determinadas obras de arte, ¿no? Como comer, tener un trabajo o una vivienda. Somos afortunados que vivimos en este lado del mundo, ¿no? Que tenemos que hablar de estas cosas, hacerlo lo mejor posible, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Como que hay capas por encima de la huella de carbono que son mucho más importantes. Es verdad que en el momento, ¿no? Yo creo que es un poco, pasa siempre en todos los periodos históricos, que cuando se empieza a hablar de un problema, ¿no? Cuando se empieza a utilizar la palabra sostenibilidad, que es hace X años, es cuando realmente el mundo ya no es sostenible, ¿no? Antes no se hablaba porque efectivamente el mundo disfrutaba de un cierto equilibrio. No era consciente. Claro, bueno, o había un respeto a las grandes leyes generales sin que la sobreproducción, la sobreexplotación del medio rural, de las personas, etcétera, nos hiciese reflexionar. Entonces, me temo que aquí estamos metidos y es, ¿no? Y es difícil salir de aquí. Bueno, ahí está todo optimista él, ¿eh? Y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pues no lo sé, algo, quiero decir, ha habido épocas peores que la nuestra y han salido adelante, ¿no? Entonces. Bueno, un poco. Hace 2016, quizás, alguien definió ya que realmente el periodo en el que estamos viviendo, que es el Holoceno, ya no debía llamarse Holoceno, debía llamarse Antropoceno. Y algunos, al partir de ahí, dijeron, bien, pero luego lo volvimos a pensar, es decir, sí, evidentemente, es en todos estos. ¿A qué está ligado eso? Cuando se dice, antes del periodo, o sea, preindustrial, la situación era esta, de periodo preindustrial, gran aceleración, gran desarrollo de las tecnologías, llegamos aquí, ¿no? Es decir, y ahora le llamamos antropoceno. Yo creo que hay que llamarle capitoloceno. O sea, es decir, que es el sistema, ¿no?, que nos hemos dado para, basado en la necesidad de reproducir el capital, la necesidad de aumentar la productividad, generar tecnología dirigida a mejorar la productividad, la producción, siempre utilizando una energía limitada y barata, pues nos ha llevado a esta situación. Es decir, que no es antropoceno en el sentido de que yo diría que casi nadie de los que están aquí se siente responsable de esa situación, ¿no? Es el sistema. Y el sistema se llama capitalismo. Y por tanto, pues una parte del mundo de la ecología pensamos, es decir, que esta nueva época se llama capitoloceno. ¿Qué alternativas hay a eso? Pues lo que decía la frase de Gramsci, ¿no? Pesimismo en el intelecto, optimismo en la acción, en la voluntad. Es decir, nosotros, esto un poco el filósofo
Jonás ya fue el primero que lo definió y era el que decía, es decir, que tiene que haber un compromiso, es decir, social y un compromiso individual, ¿no? Es decir, entonces, normalmente, nosotros, yo digo, ¿de qué me vale a mí tener un compromiso individual de llevar una vida, buena vida austera, ¿no? No consumista o mínimamente consumista, o reciclar hasta el último, o sea, tengo 5 cubos diferentes en mi casa, ¿no? Es decir, esto aquí, para que luego yo lo llevo, lo hago bien, pero luego, evidentemente, no tengo ninguna noticia de lo que pasará después con lo que yo ese trabajo he hecho. Pero yo creo que tengo que tener la conciencia de no ducharme media hora, ducharme 5 minutos, consumir lo menos que pueda, etcétera, etcétera. Luego lo que hagan los demás es su responsabilidad, ¿no? También es verdad que esa tendencia también de una parte del ecologismo, que es decir, bueno, pues me voy, huyo de la ciudad, huyo del sistema, me voy al campo, soy autosuficiente, me cojo unas gallinas y un cabrito y planto un huerto. Es decir, realmente es una solución individual. Las soluciones individuales nunca funcionan, ¿no? Uno tiene que tener ese compromiso ético individual de hacer lo que cree que tiene que hacer, pero a la vez tiene un compromiso social que debería implicarle, es decir, en su medio, es decir, para realmente intentar transformar esa realidad maligna, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que toda la gente, es decir, que los profesionales, los que estamos aquí, es decir, no. Y me he pasado mucho tiempo de mi vida en ese problema, es decir, no me niego a ser neutral. O sea, es decir, no hay nada neutral. La tecnología no es neutral. La técnica puede ser, la tecnología no es neutral, el sistema no es neutral. Hay que decir siempre lo que consideras que es más justo. Evidentemente, a veces que no es fácil. O sea, implica, yo digo A y me van a dar un cacharrazo cuando menos me lo espere, pero es la única manera de combatir esa apatía que os mostraba en la frase esta de Castoriadis al final, esa apatía. Es decir, es la individualización, es el aumento de la insignificancia, ¿no? Es decir, el individualismo ultrancia, el consumismo. Es decir, nos hemos metido en una vorágine en la que estamos en manos del gran capital, en manos del gran hermano, ¿no? Entonces, depende de cada uno. Es decir, pero no va a existir nunca una solución personal. Es una solución, es decir, social, de enfrentar realmente esto, ¿no? Bueno, esa es la razón por la que yo creo que debemos discutir estas cosas, pero no discutirlas superficialmente. No el rollo bien pensante, no el rollo que esté bien visto, el rollo friendly, el rollo cómo me tentan mal los hippies individualistas, esto que decía yo siempre, los detesto a los hipster, ¿no? Es decir, entonces ese, porque esa es la expresión del que va de enrollado, de rollo ecológico friendly, pero lo mío es lo mío y se me ha olvidado la esencia básica de la comunicación social y de la solidaridad social, ¿no? Entonces, bueno, uno elige los caminos, vamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, seguimos insistiendo porque hay que ser optimista en la voluntad, ¿no? Y no creo que la solución de volver a donde los abuelos sea la solución para nada. O sea, no. Uno tiene que acabar con la tecnología que es maligna o que realmente no sirve para nada o que tal, y sin embargo, es decir, tiene que utilizar los desarrollos de la ciencia para conseguir un bienestar planetario. Pero eso no se conseguirá si no se pone por delante, es decir, la preservación de la naturaleza, la presentación del planeta, saber que somos unos animales como todos el resto de los que lo habitan y que realmente, es decir, hay que renunciar, es decir, a cosas que de verdad no valen para nada. O sea, que rellenan una tremenda insignificancia y una tremenda soledad, ¿no? Es decir, eso es con lo que hay que acabar, no hay que volver a donde los abuelos, ¿no? Es decir, hay que hacerlo de otra manera. Yo, por ejemplo, no creo tampoco tanto ciegamente en la tecnología. Porque en principio ya tenemos el problema de la fabricación de los chips, ¿no? Aquí no tenemos posibilidad de fabricarlos.
dependemos de los chinos y dependemos del mercado asiático y, bueno, dependemos pues de terceras personas que, en principio, pues van a decidir sobre lo que quieren hacer con nosotros y con nuestra vida. O sea, la vida de nuestros abuelos era peor, pero ellos decidían sobre su vida y decidían si trabajaban más, tenían más posibilidades, si trabajaban menos, tenían menos posibilidades. Ellos eran dueños de sus vidas, también tenían sus propiedades, tenían su... O sea, no creo que la vida de ellos... O sea, sí era peor, trabajaban muchas más horas que nosotros, no, y, pero... Digamos que tampoco sabemos hacia dónde vamos nosotros, ¿eh? Porque dependemos tanto de otros países que no, quiero decir, dependemos de ellos. O sea, no quiere decir que no siempre nos van a vender los chips, ¿eh? Un día van a decir que los chips ya no se hacen porque no hay material y nosotros nos quedamos pues sin calefacción, sin coche, sin, nos quedamos sin nada. Y bueno, la solución de volver a la vida de antes, bueno, pues antes no había chips, o sea, y ellos vivían y tenían hijos y cuidaban de, comían y no sé, y ahora hay gente que no come, que no tiene dinero, que están en las colas de los comedores sociales y no sé, o sea, quiero decir, es que realmente es muy duro esto, o sea, quiero decir... ¿A quién le preocupa que los patrimonios estén abandonados? ¿A quién le preocupa eso? A nadie, o sea, a nadie. A la administración para ponerle multas al tonto que está allí dado de alta y que ya no necesita de ese patrimonio porque tiene otro tipo de vida o simplemente no puede ya pagarse ese patrimonio y está abandonado y bueno, pues ya está. Solo le preocupa a la administración para ponerle multas. Y claro, es que con esa mentalidad parece que tienes a la administración en contra tuya. ¿Eh? Y que tú ya no puedes tener un patrimonio porque si no te van a multar. O sea, que al final eres el tonto del pueblo si tienes una finca. Vale, o sea, y la finca la tenía tu abuelo y tu abuelo vivía de esa finca, pero tú ya no vives de esa finca. Entonces, pues yo creo que ahí también tendremos que hacerle ver a la administración, oiga, eso puede valer. Solo hay que conseguir que las personas jóvenes... opten por esa vía también, o por lo menos que no la consideren imposible. Yo le escribí un correo electrónico a Marcia Ortega diciéndole que el patrimonio de mi familia iba a ir al juzgado el 22 de diciembre en Tui. Iba al juzgado donde nosotros y algunos de mis familiares gastan dinero en abogado, ¿eh? Y a lo mejor un dinero que necesitaban para ellos y a lo mejor nunca llegamos a tener el patrimonio en nuestras manos. Y aparte nunca lo vamos a usar porque era el patrimonio que usaban, que ya no necesitamos, por así decirlo, o que no sabemos poner en valor, porque ya no tenemos edad para ello y no nos dedicamos a ello. Entonces yo le dije si le podría interesar a él para hacer una asociación de personas jóvenes que se dedicasen al patrimonio, que se dedicasen a trabajarlo o simplemente a velar por él o lo que fuera. Pues tampoco me contestó, o sea, y este señor vende mucha ropa, ¿vale? La ropa que vende... Me imagino que creará mucha huella de carbono, ¿no? Entonces, bueno, yo no me parece muy bien, se ha hecho rico y es un señor pues muy, muy valioso, pero quiero decir, ¿es el momento de que la ropa sea lo más importante o es más importante del patrimonio? O sea, quiero decir, es que a lo mejor tendremos que repensar qué es lo importante. Y estas personas que son muy ricas, pues también tienen que repensar qué es lo importante, porque si no yo le voy a dar la espalda, yo no le voy a comprar ropa, porque digo yo, usted me está fastidiando, ¿no? Con su modelo económico. Agradecemos tus reflexiones. Vale. Creo que hay una pregunta por ahí, ¿no? Gracias. Bueno, son temas moi profundos, ¿no? Moi sociais, moi de mentalidades e claro, aquí é certo que non estamos falando da relación entre patrimonio e sociedade exactamente, ¿no? Estamos falando da sostibilidade nos museos, que é como unha pequena parte nada máis de todo anterior. Pero bueno, no mundo do patrimonio cultural está claro cada vez máis que o patrimonio son as persoas, ¿no? O patrimonio intangible, o sea, a aplicación á sociedade, a comunicación, o patrimonio non é patrimonio até que a sociedade non o considera. Pero, bueno, non estamos agora mesmo nese debate, pero, quero dicir, neste foro. Pero, sí, realmente os que nos dedicamos ao patrimonio sabemos que o patrimonio non son cousas, son persoas, ¿no? E o transmitimos, tratamos de transmitirlo, ¿no? Bueno, me gustaría, quizáis, volver un pouquinho ao tema do museo e da empresa,
de ¿no? temas así un pelín máis concretos. Desde a perspectiva privada, unha empresa, por exemplo, unha empresa de transporte como esa, quen decide, quen toma esa decisión? ¿No? Porque estamos falando ¿no? ahora mismo y de decisións individuais, efectivamente. ¿No? Quen é? É a nivel de directiva, é a nivel de persoas individuais, traballadores, é a nivel... É unha cuestión de, digamos, hai un pouco de, bueno, porque hai subvencións para iso, é dicir, hai un apoio por parte do Estado ou das institucións para facelo máis ecolóxico, entre comillas, ou é un pouco de lavado de cara, ¿no? o concepto este de o lavado verde, ¿no? que tampouco me gusta demasiado, pero temos que sacalo aquí. ¿No? Realmente existe iso, ¿no? facelo en ecolóxico, porque pareza que é ecolóxico, pero en realidad seguimos facendo o mesmo. E, bueno, eso, quen toma esas decisións? Por que realmente é barato, é caro, se nota un impacto económico? Non sei, é unha pregunta que se me ocurre. Bueno, podo hablar de mi empresa. Las demás, non sei como funcionan. De la empresa donde yo trabajo, non no mi empresa. Estoy aprendendo con el terapeuta. Ahí duro. La empresa donde trabajo funciona en dos direcciones. Los que están a pie de calle desarrollando técnicamente un trabajo comparten información hacia arriba. Cuando llega esta información, estas soluciones técnicas empiezan a subir en el organigrama, pasan por diferentes filtros. Y cuando llega a la cabeza de la empresa, los gerentes, si a los gerentes demuestran que estas ideas se convierten en no solo en un desarrollo sostenible, sino en un valor económico, pues dan luz verde y se produce un cambio. Yo creo que últimamente hemos mejorado mucho en el sentido de desarrollo de sostenibilidad, porque podemos intercambiar entre la cabeza y los pies, entre comillas, pues información. Yo creo que eso es un poco la llave de un desarrollo sostenible dentro de una empresa. Tanto el trabajador, tanto el técnico como el gerente, con este intercambio se conciencia y después cada uno ve la ventaja que individual que le puede ver, pero en el total sí que hay una conciencia común. Claro, pues el de contabilidad verá que la cantidad de cartón comprado se ha reducido gracias a esta solución, entonces verá un éxito económico y el trabajador de a pie producirá embalajes más rápidos y más efectivos y con menos materiales. Y tendrá también, en mi caso, la conciencia más limpia, pues entonces es un intercambio constante. Yo creo que el desarrollo sostenible es también eso, es generar un, no solo un valor económico, también, sino un valor de, en cuanto a criterio moral, no sé. Yo quería que nos comentarais un poco, como empresas privadas, si realmente desde las instituciones valoran el que se presenten, o sea, en un concurso, si valoran este tema de la sostenibilidad o no. O sea, si realmente desde las instituciones, a nivel concurso, se están empezando a cambiar las cosas o seguimos con los concursos de hace 20 años que se copian, que piden... No lo sé, 50 cajas porque yo quiero una caja por obra, o si realmente en las instituciones empiezan a tener esta conciencia, porque a mí me da la impresión de que desde las instituciones todavía no hay conciencia de este tema. O sea, realmente, no sé si es por desconocimiento, quizá muchas veces, de los técnicos que hacen los pliegos, de los concursos, pero bueno, vosotros que estáis más al día, quizá podáis explicarnos un poco si... ¿Habéis detectado una mejora en los pliegos de los concursos? Bueno, tú primero. Vamos a dar un poquito de esto. A ver, nosotros, yo ya no estoy al loro, pero vamos, sí miro el servidor de vez en cuando.
hacemos como 100 concursos al año, ¿no? Es decir, entonces tienes que tener las ISOs, tienes las ISOs 9001, la 14, la ISO medioambiental, tienes todas las ISOs. ¿Por qué? Pues porque uno te lo pueden pedir, dos porque te puede dar puntos en caso de equilibrio, tienes que tener pues el porcentaje de personas con alguna discapacidad, tienes que tener el plan de igualdad, tienes que tener una serie de elementos que, bueno, pues que te pueden dar. La administración, valorarlo, yo opino, a ver, la inmensa mayoría de las empresas, uno mira la página web de Iberdrola y dice, joder, esto, con esto ya se acabó el cambio climático, ¿no? O sea, es decir, el greenwashing, es decir, todo el mundo miente más que habla, ¿no? Es decir, entonces, bueno, tú vas sacando todo lo que ves que hace falta, es decir, todo lo que, pero que realmente se cumpla, es decir, o que realmente haya una conciencia relevante. Nosotros sí hemos hecho mucho, es decir, por la igualdad, por ejemplo, eso sí. Es decir, pero yo viendo un poco lo que nos presentaba el amigo de TTI, pues yo decía, joder, le está haciendo fotos porque, bueno, se la voy a chutar a quien corresponde, a decir, a ver si empezamos a hacer algo con esto, porque yo cada vez que voy a los almacenes de la empresa tengo que nadar entre porquería, ¿no? Es decir, o sea, porque es que es tremendo, ¿no? Eso sí, somos todos muy guays, modernos y estupendos, ¿no? Es decir, entonces, ¿que la administración lo valora? Pues no. Es decir, ¿que la ley de contratos es como es? Pues sí. Es decir, que realmente las empresas que pueden permitirse el lujo de tener los auditores cada año de las ISOs correspondientes es un pastizal, ¿no? Es decir, entonces, ¿lo puede hacer? Pues una empresa ya de tamaño medio. Es decir, una micro, una pequeña empresa, ni de coña, vamos, o sea, no está, que queda absolutamente fuera de la órbita, ¿no? Antes lo comentaba, por ejemplo, con Fernando, digo, fijaros que es surrealista, ¿no? Es decir, que tú puedes, un concurso puedes dar puntos por la experiencia, por la manera de hacer, por tal. Pero, por ejemplo, en un concurso de diseño, que es algo de creación pura y dura, es decir, también influyen los años de experiencia, los museos hechos, las tal, pues es absolutamente discriminatorio, porque el talento lo puede tener un chaval de 20 años, una chavala de 20 años y ser un crack, ¿no? Y puede haber diseñadores consagrados que, bueno, se hayan pasado de rosca ya, es decir, sigan ganando concursos. Es decir, que está mal, y yo opino, bueno, si ni os digo ya, la digitalización de la empresa, pues de la administración es surrealista, ¿no? O sea, es decir, yo cuando sacaron la factura electrónica dije, joder, de lo primero que se me ocurrió, fíjate que soy simple, con el mecanismo un cubo, que dije, esto es genial, porque entonces tú haces una factura electrónica, va a Hacienda, Hacienda hace de correos y la lleva, la manda al destinatario, ¿no? No, no, es que en un ayuntamiento de tercera puede haber 10 direcciones electrónicas diferentes. O sea, en un ayuntamiento de 1.000 personas, ¿eh? O sea, entonces son cientos y cientos. O sea, es tan complicado, ¿no? Es decir, que para una pequeña empresa, una empresa micro que esté empezando, es que se pueden volver locos. Es decir, con lo fácil que sería, y la tecnología lo permite, es decir, hacer, bueno, yo tengo un receptor único que es Hacienda y Hacienda distribuye. Pues no. Es decir, entonces esto es verdad. Es decir, o sea, lo que sufren las empresas pequeñas con este tipo de cosas. Entonces tú cada vez tienes que tener un aparato administrativo más grande para hacer lo mismo que hacías antes. Es decir, o sea, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la digitalización? O sea, para la digitalización, que es un 5% de la energía del planeta, ojo, o sea, en la IA y todas estas películas, el 5G y compañía, para luego complicar la burocracia. O sea, nunca hemos tenido tanta burocracia en la empresa como tenemos ahora. Nunca. O sea, que me lo expliquen, ¿no? Pues sí, yo también soy bastante escéptico con esto. Desde la parte de nuestro estudio, que es un estudio vinculado exclusivamente a la creatividad y al diseño, las cosas realmente, lejos de mejorar, cada vez están peor. Digamos que el abanico para aceptar propuestas antes, al estar menos definido, permitía que se pudiese apuntar mucha más gente, y ahora parece que se están diseñando los pliegos solamente para la gran empresa.
Gran empresa me refiero a una empresa que dentro, que en plantilla tiene 10 diseñadores, 10 documentalistas, 20 personas dedicándose a contenidos. No puedes competir contra eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está creando un mercado de segunda categoría donde la gran empresa contrata al estudio creativo pequeño. El estudio creativo pequeño no se puede presentar, se presenta la grande aprovechando la energía creativa del pequeño. Y la grande solo tiene infraestructura, realmente no tiene capacidad propositiva. Y eso es todavía más perverso, porque encima ya te quitan toda posibilidad de crecimiento profesional. Porque realmente nunca llegarás a tener las condiciones que se piden. Eso por un lado. Y por otro lado, es obvio que los pliegos son un cortapega de gente que no sabe lo que está cortando y pegando. O sea, es que es descarado. Piden cosas y en el párrafo siguiente piden la contraria. No hay criterio de puntuación para dependiendo de qué cosas. No se contrasta que lo prometido en pliego se ejecute en obra. Nadie hace un seguimiento de, por ejemplo, yo qué sé, con temas de iluminación, imagínate, ¿no? Se exigen determinados equipos con determinadas condiciones. ¿Cómo es posible que si un equipo en mercado vale X, tú lo estés ofreciendo por X dividido entre 10? ¿No? O sea, es inviable. Bueno, pues es lo que decía antes Miguel Ángel. Una cosa es implantar un sistema de iluminación LED y otra cosa es comprar LEDs en el chino y decir que estás implantando un sistema de iluminación LED. Nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos condenados a trabajar para el sector privado, fundaciones, etcétera. El sector público es prácticamente inaccesible. Bueno, esta mañana Sonia ha hablado del sistema de elección de empresas de Guggenheim y sí que parece que ellos sí que tienen en consideración temas de desarrollo sostenible y tal, y le dan una puntuación. Yo creo que algunas instituciones sí que lo hacen. Esperamos que la cantidad de instituciones que tienen en cuenta estas cosas pues vaya aumentando. Mi empresa sí que añade, últimamente que estoy tocando también temas de concursos y tal, sí que veo que piden que acredites pues, tus políticas medioambientales y de desarrollo de sostenibilidad. Nosotros tenemos varias documentación preparada y con las coordinadas que seguimos, y también pide muchas en concurso piden certificación de gestión de residuos y con resultados. O sea que algo se está moviendo. Es verdad, también reconozco que en muchos concursos se ven penalizadas las pequeñas realidades, sobre todo en diseño. Pues lo he vivido personalmente y me supo muy mal, y esperamos que cambien esa dirección. Bueno, y luego también sabéis que contamos con muchas administraciones, es decir, yo diría que Madrid y Barcelona, es decir, o la grande, es muy raro ya que en un concurso de un gran museo haya cosas raras, ¿no? Pero, digamos, hay territorios y territorios, ¿eh? O sea, no miro solo para Galicia, diría otros muchos lugares. O sea, el único lugar donde más o menos hay se puede asegurar que hay una competición clara, aunque sea con unas reglas del juego, que tienes que tener una empresa potente para poder competir, ¿no? Ahí yo diría que, bueno, donde nosotros nos movemos al menos, sí es verdad que hay limpieza y que la cosa se valora correctamente, ¿no? Pero también es verdad que bueno, pues anécdotas habría millones y millones, ¿no? Imagínate, pues mi empresa tiene 30 años, tengo 30 años de historias, ¿no? que contar. Pero vamos, que en definitiva, a mí lo que me parece, fíjate, la Unión Europea está planteándole, ya lleva diciéndoselo al gobierno español de hace tiempo, que haga el puñetero favor de facilitar, o sea, que la pequeña y la mediana empresa pueda competir en obras de calado, ¿no? Porque es que las grandes obras de infraestructura, las medianas, las obras de infraestructura, todo está concentrado en media docena de empresas y el resto, es decir,
el resto, que es lo que decía Fernando, de empresas eléctricas, de construcción, de producción variada, que son muy buenas, nunca van a haber, o sea, siempre están condenadas a ser subsidiarias de un nombre grande que, aparte, en su cabeza siempre tiene un perfecto corrupto, ¿no? Es decir, como es la realidad del IBEX 35, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues yo entiendo lo que dice Fernando, especialmente en el caso de diseño, pues es muy fuerte, ¿no? Y, bueno, a mí en el caso de eliminación, pues competir como diseñador independiente, que creo que fui el primer diseñador independiente de este país, ¿no? Competir, pelearme con la Philips, la ERCO, el otro, ha sido la historia de mi vida, ¿no? Es decir, hasta... Pero es la realidad, o sea, es como es, ¿no? Y lo puedes conseguir al cabo de los 30 años o 20 años. Y si eres hábil y tienes cierta suerte, pues lo puedes conseguir, pero es jorobado. O sea, no es, o sea, por ejemplo, el equipo de Smart Green Design, que lo conozco profundamente, como, pues podía competir casi con cualquier equipo de diseño, por más que de los grandes diseñadores de este país. Sin embargo, el esfuerzo, o sea, les cuesta 10 veces más que a otros que se lo regalan, simplemente por el nombre, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, y después, por ejemplo, retomando el tema a nivel presupuestario, a nivel de concursos, pues desde las administraciones muchas veces, aunque los técnicos valoran las partes técnicas, ¿no?, de esos proyectos, hay un momento ahí de esa valoración, ¿no?, de esos concursos que se presentan, o esos proyectos que se presentan a esos concursos, que ves que van básicamente a la parte económica. Quiero decir, incluso se ven, ¿no?, te coges un poco cómo son dados esos proyectos y ves que hay hasta bajas temerarias justificadas que no, que al final, pues yo creo que las empresas echáis números, todos al final jugáis con esos ajustes. Incluso los propios proyectos salen por debajo de precios de licitación, ¿no? Que dices, es que esto es una barbaridad, esto no llegamos, es decir, es inviable, ¿no? Yo creo que la empresa privada, que es algo que yo creo que desde la empresa pública a veces no nos damos cuenta de que tiene que tener un margen de beneficio, ¿no? Hay que jugar siempre con eso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pasas propuestas, ¿no?, para que algo salga a concurso, ya por defecto en contratación te meten un machetazo a lo mejor de ese 10-20% con la que la empresa juega con ese margen de beneficio, ¿no? Entonces, claro, al final pues quedan concursos desiertos, ganan siempre las mismas empresas, que son las que tienen ese poderío, y al final acabas viendo a las pequeñas empresas trabajando para esas empresas, ¿no? Que es como dices, bueno, el gran ogro se come al pequeño empresario, que nunca puede salir a flote porque, bueno, porque no tiene recursos a lo mejor para esa categoría que le piden para acceder a esa. Es una cosa muy curiosa con las bajas temerarias, ¿no? Esto es muy fuerte. La ley contra dice, si hay baja temeraria, estás fuera, y te hace una forma del 20%, si estás por debajo del 20%, del 40%, del 30%, ¿verdad?, parece el grucho más, ¿no? Bien. Le dice, baja temeraria. Y entonces la de la baja temeraria dice, justifícalo, lo justifico. Y hacen inferencia, sí, oye, que yo lo hago por esto. Y dice, ah, bueno, vale, venga, pues para ti el concurso. O sea, ese funciona tal cual, ¿eh? O sea, sí, es decir, claro, no es baja temeraria y te vas a la puta calle, ¿no? Si no es baja temeraria, tú justificas con un papelico que lo vas a hacer igual de bien y que te inventas tus márgenes y tal y cual, el otro se lo cree tan contento porque se ahorra un pastizal y una pasta, y luego, claro, sale lo que sale, ¿no? Es decir, que eso es la vieja táctica de las empresas constructoras, y bueno, que en medio nuestro es más difícil. Era, pues, yo te firmo hasta el 60% y luego empezamos a discutir. Y empezamos en arquitectura, empezamos los contradictorios, empezamos tal, y la final, la obra que estaba en un millón, salía en un millón, alguien dijo que lo hacía por medio, y luego termina haciéndolo por 1,5 millones. ¿No? Porque esa es la realidad. O sea, sí. Y la baja temeraria después se acaba traduciéndose en horas extra para los trabajadores, en accidentes laborales, en mucho estrés. Entonces, pues yo creo que está bien poner unos límites a las licitaciones de los concursos para evitar que
empresas se queden con trabajos de forma no real. Estoy de acuerdo que hay que encontrar un sistema para favorecer también a las pequeñas empresas, pero también hay que ser realista en cuanto a costes de realización de un proyecto para que esto no... para salvaguardar un poco el recurso humano, ¿no? El trabajador. Si hay una empresa que solo queda por el 50% del valor efectivo del trabajo, pero si después paga muy poco los trabajadores y los explota, pues tampoco está bien. Okay. Yo lo he vivido en mi empresa, ¿eh? Hubo un periodo oscuro donde ganábamos concursos con esta dinámica de las bajas temerarias y las condiciones de trabajo no eran para nada buenas y había conflictos. Claro. Bueno, también hay la empresa condescendiente, ¿no? Que va a una administración y traga con todo, ¿no? Que eso al final va contra vosotros totalmente, ¿no? Que llegas allí y tú tienes contratado X servicios y llegas y el personal de turno que está en la administración dice, bueno, ya que te paso que estás aquí, mira, me puedes mover esto, me puedes hacer lo otro. Y al final hay empresas que sí que van haciendo eso y al final dicen, joder, a mí me compensa contratar a este que me hace el doble de chollo que el otro que viene a, ¿no? A lo que pone en el librillo. Entonces, al final yo creo que el problema es mucho más de fondo, ¿no? El problema yo creo que hay que ir a... incluso a la propia administración, porque los técnicos estamos muy mal acostumbrados, voy a hablar en general. Nos pensamos también que, bueno, que la empresa privada tiene que estar a nuestra disposición siempre, ¿no? Y parece también que siempre nos vienen como con la triquiñuela, a ver si nos la cuelan por algún lado y nos trampean y esto y lo otro. Y al final somos nosotros los que siempre estamos exigiendo, ¿no? Ese punto de más a la empresa, pensando que a lo mejor con ese margen de beneficio están aprovechando de nosotros, ¿no? Y al final las empresas son nuestros mayores aliados, porque lo estamos viendo, ¿no? Ese I más de más I, les exigimos que ellos inviertan su tiempo y sus recursos en buscar materiales que sean biodegradables, más ecológicos, que el transporte sea efectivo, ¿no? Que lo queremos ese día, a esta hora. No sé, yo creo que el problema ahí es mucho más de fondo. Yo creo que gran parte del problema viene también desde las administraciones, ¿no? En la gestión de los proyectos y sobre todo de cómo salen los pliegos. Pues sí, yo creo que los cortapegas están al orden del día, ¿sabes? Y después pedir estimativos a Menganito y a Citranito, los estimativos no se pagan, esos estimativos al final es trabajo que invertir las empresas y personal. Bueno, yo simplemente era abundar un poco en el tema que se está tratando como redactora de pliegos, que soy en algunas ocasiones. los pliegos de prescripciones técnicas generalmente si se hacen en el proceso, los pliegos de los PECAP, que son los administrativos, eso es un pliego tipo. Un pliego tipo que sí pasa por controles de la asesoría jurídica, pero claro, en muchas ocasiones puede que se escape algo, obviamente. Realmente la ley de contrato, el texto refundido del 17, pone unas condiciones draconianas a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas no pueden acceder a algunos de los servicios que demandamos en los museos, y yo he vivido recientemente uno de esos problemas con un contrato de restauración, o sea, de labores de intervención de conservación y restauración sobre un conjunto de 11 pinturas del museo, que era un contrato a largo plazo, a 50 meses, y con un precio de licitación alto, y eso, claro, por ley teníamos que exigir una solvencia económica a las empresas que se presentaran superior a los 120.000 euros. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que en los tres últimos años tenemos 2020, en el que no, prácticamente los trabajos estuvieron muy reducidos. Entonces, ha habido pocas empresas que hayan podido presentarse a ese concurso. Pero bueno, la verdad que lo tenemos, al final lo pudimos adjudicar y está bien. Pero yo reconozco que para muchas empresas estáis recibiendo esos trabajos encomendados, porque hay también muchos contratos que se está permitiendo subcontratación de empresas, y eso es lo que está generando esa cadena entre administración, empresa adjudicataria y después las personas que lo van
ejecutando. Nosotros en Andalucía, lo que sí intentamos hacer, aparte de incluir las medidas de medioambientales dentro de las licitaciones, es también incluir medidas de igualdad para fomentar la contratación de personas de diferentes géneros. Y también pues hacemos mucho hincapié en la presentación de planes de igualdad cuando las empresas tienen un número determinado de trabajadores. Y algo que sí medimos dentro de la sostenibilidad social, que estamos más concentrados en estas sesiones sobre la medioambiental, pero también tenemos que ver sobre la social y la financiera. Y, bueno, simplemente eso, que muchas veces es complejo. Hay muchos recursos que se presentan cuando hay ofertas normalmente bajas, que es como se conoce ahora las bajas temerarias. Tuvimos hicimos un informe negativo técnico, excluimos a esa empresa. Esa empresa presentó una reclamación al Tribunal de Recursos Contractuales. El tribunal falló a favor de la empresa y que teníamos que volver hacia atrás el procedimiento, y al final se la acabamos adjudicando porque habían presentado una serie de beneficios por contratación de personas con el riesgo de exclusión, que estaban bonificados en la seguridad social. Entonces, ellos intentan también buscar un poco ahí dónde pueden bajar y hasta dónde pueden estar, y seguramente están al límite, pero siempre y cuando presenten unas cuentas que digan que a los trabajadores le van a pagar respecto a convenio, otra cosa ya después lo que haga la empresa y poner el seguimiento que se haga desde la administración. Pero bueno, hemos entrado en un asunto bastante complejo por la casuística que tiene, por las diferentes realidades de diferentes administraciones. Pero nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, damos cerrado. Inauguración arriba. Aquí hay una inauguración arriba y no tenía ni idea. Mira qué bien. Quien quiera quedarse a la inauguración que hay arriba, ¿de qué es? De la exposición de... Es que he estado unos días fuera y no me entero de... Los profesores de Bellas Artes. Una exposición que organizan los profesores de Bellas Artes desde hace 2 años, ¿no? Aquí en el museo. Y entonces en la entreplanta donde están las salas de exposiciones temporales podéis asistir a la inauguración. No va a haber pincho, ya os aviso de antemano, por quien se piense que va a haber un vermú o algo, no va a haber. Entonces quien quiera darse un paseillo, pues está invitado, ¿vale? Y si no, nos vemos mañana a las 9:30, ¿no? Bien, gracias a todos. A las 9:30.